Con energía vamos a comenzar. Si no nos movemos en ese país, nada va a funcionar. Pablo y la señora Sonia, pegados en la política. Fernando se va y Nicolás mandando un email. No existe un programa tan desvelotado. Cualquier mono puede llamar. Este lado, se ve bien bonito para atrás. Ah, ahí, aquí. Señoras y señores, siendo las 8 en punto, estamos iniciando la transmisión. Vamos con el micrófono. Micrófono nuevo. Mira, yo, tienes que correrse más acá. Nos va a costar ahí, tranquila. Y ahí. Buscamos tal la luz un poco reventada. Voy a buscar diario al frente, pero no han llegado. Mire, después nos cambiamos. Vuelvo para acá. Toma. Vuelvo para este lado. Bien pegada acá. Estamos cuidando la cuestión audiovisual. Ahora sí, acá. Hoy estamos partiendo. Espero que esto suba estos links a Facebook. Estamos haciéndole caso inmediatamente. Aquí. A Héctor, de que nos sugirió que fuéramos, no quiero molestarte, ¿sabes? Nos sugirió. ¿Quién te escribió, Nicolás? Héctor, que nos sugirió. ¿Qué? Pablo Guerrero, qué puntual. Buenos días, Nico, saludos desde Copiapó. Claro, a las 8 uno tiene, a mí me gusta partir a las 8. No quiero decir que siempre va a ser así, pero Pablo Guerrero, no sé si será el futbolista, sí. ¿Me puedes decir si está sonando bien? ¿Escuchas bien el audio? Gracias por tu información. Son cosas distintas. Son nuevas técnicas. ¿Por qué habías venido para acá? Yo, mamá, cuatro cabezas estaba ahí. Ah, claro. Cruzábamos lo argentino. Y después de la FM Tiempo, cuando ya se acabó A-Works, yo seguí viniendo para acá. Tengo estacionamiento, sí. Wi-Fi. La gente es muy amable y no le irá a pasar nada a su auto. Son amigos de mí. Ya. Son amigos. Ya. Y hay 17 personas, se escucha muy bien, suena súper, dice Alejandra Herrera. María del Mar, ya se repiten los nombres que nos escuchan. Hola. Ya. Buen día. Qué frío. Imagen. ¿Pero qué quiere que le preste? ¿Le traiga una chaqueta? No, su café se va a calmar. Oiga, mucho para hablar. Contaba yo en la transmisión previa que hice por Instagram, Sonia, que la había invitado a usted hoy día, como usted es panelista oficial de este programa, y me gusta que venga dos veces a la semana, como es feriado el jueves, y parece que viernes también. ¿Usted sabe? No sé. No. Ya que usted, como ya no está, ya le da lo mismo a los feriados. Me da lo mismo. Qué rico no distinguir. Bueno, entonces. Yo, como explicaba en la mañana, estamos haciendo este programa, mamá, estamos en una etapa de transición, sí. Porque este es un nuevo producto que se hace, lo hemos hecho todos los días desde distintos lugares. Eso más bien. Hemos utilizado una tecnología, y lo más bien. Entonces, hoy día no invité ni a Pablo ni a Fernando, tampoco tengo invitado al programa, mañana tengo. ¿Quién tiene? Una... educación emocional. Ah, qué bueno. Yo estuve en Canal 3 el viernes, ¿usted me vio? Sí, lo vi entero, pues. Yeah. Lo vi entero. Mire, ya hay 30 personas, esto es fantástico. No, yo lo escucho. Oye, Sonia, saludos a la señora Sonia, y este medio es genial, se escucha bien y se ve bien. Qué linda la señora Sonia, siempre apoyándote. ¿Ve qué amable? Lógico. Hola, Nico, puse la alarma solo para escucharlo, Giovanni Carlos. Ve que la gente es que está acostumbrada a liberar a Nicolás. Yo me veo medio cabezón, me voy a echar un poco para atrás. Perfecto, que no, está muy cabezón. Oiga, Felipe Sato, Nico, me llegó la campanita de alerta. Digo. Hola, Nico, saludos desde Chillán. Mire qué amable la gente. Sí. Hola, Nico, suena súper, mire qué bueno. Entonces, una cosa es que hay 36 personas y los otros estamos aquí en el Café Oporto. Carlos Antunes, le contaba a mi mamá. Holanda, esquina de Holanda. Esquina de Holanda. Le contaba a mi mamá que, claro, desde la época de Aeon. Sí. ¿Sabes? Aeon. Aeon era A-Works, pero. No, claro, sí, yo me acuerdo de la oficina. Aeon. Entonces cruzábamos con los argentinos, muchos argentinos alojados acá. Sí. Y necesito. Se me perdió un libro. Que se le perdió. Me perdí un libro, bueno.
Fernando Leiva me ha estado ayudando mucho. Él me dijo, ¿quién es Fernando Leiva? Uno de los computines del mundo internet que me dijo, mira, hacen la, a las 7 de la mañana mándate un hashtag, di liberen a Nicolás y avisa. Entonces le avisé a Héctor y Héctor puso liberen a Nicolás. A ver qué me dice ahora. ¿Qué me dice? Hijo, cualquier cosa me llaman, no hay problema, te voy a ver esto, cualquier cosa, si te ayuda. Es muy, por lo menos está, miren, conectado también. Me está ayudando mucho. ¿Puedo ayudar a algo? Él cacha mucho de computación. Gráfica para la siguiente campaña, editar un video. Muy amable. Y Leiva cacha mucho. No hay ningún problema. Sí, una cosa es que yo estaba con gente, me he ido después. Ya va a leer su diario. Tranquilo. No, no, usted sin café no habla. No, sin café no habla. Ya, tranquila. Sí, y el diario. Oiga, déjeme decir. Mowgli, confirmo la entrega en un rato. Gracias, Mowgli. Siempre Mowgli, muy cariñoso. Mowgli, Faría, Buroto, ¿cómo es? Segoyán, este es de la época libera a Nicolás antigua. Excelente oportunidad, libera a Nicolás. Desde la web se escucha mal. Y YouTube, bien, pero me va a chupar todo el internet. No, no quiero que les chupe el internet, tenemos que ver. Y desde la web, ¿desde qué web? ¿Desde internet? Mamá, yo voy a necesitar enchufe. ¿Qué vas a necesitar? Enchufe. Cuéntele a la gente, mientras yo conecto enchufe, en respeto a la gente, su fin de semana. ¿Qué hizo? ¿Si vio películas? ¿Le gusta verse o le pego una vanidad? Yo, el fin de semana, lo único que hice fue escuchar las noticias lamentables de este país. Ahora, considero que ya se les pasó la moto a los que van a hacer... ¿Qué es lo que están haciendo? Tapándola, censurándola. No. A los que están haciendo manifestaciones, porque ayer seguían quemando cosas. ¿Viste que quemaron un tercero y cuarto piso de no sé qué edificio? Entonces... ¿Qué pretenden? ¿Qué pretenden? El país se nos va a ir al hoyo con todo ese sistema. Está tomando desayuno la gente. No, pero es que es lógico, Nicolás. Sí. ¿Hasta cuándo? ¿Tú crees? ¿Tú viste la destrucción del metro? ¿Y ahora cuánto está costando volver a reponer algunas estaciones? Sí, discutía con gente, que es lo que yo ya, yo también estoy tomando mi posición. Esto es un programa de entretención, nosotros queremos entretener a la gente, cada uno ve su rol en la vida, pero en estos tiempos uno no puede omitir tener la opinión. Lo que está pasando. Y en la discusión hay una corriente de gente joven que cree, déjeme terminar la idea, pero si me viene a discutir conmigo no la traigo más. Entonces... Que cree que para que realmente ocurrieran los cambios había que llegar a la que... del metro y la violencia, ¿entiendes? Y yo ya llegué a una posición que no se puede comprobar. ¡Oh, y el huevito! ¡Salude usted a la gente! ¿Cómo se llama usted? Carolina Patricia Andrea. ¿De dónde? ¿De qué ella país? ¿Ella de Venezuela? ¿O de Colombia? No, de Colombia. ¿Es de Colombia? Sí, claro. ¡Ay, no quiere salir en la televisión! No. Para que venga Fernando. Nicolás, ¿no quiere que te pongan una gota de leche? Le da pena. Oiga, si Fernando la ve, va a venir. ¿Cómo se llama? ¡Ya, Colombia! ¡Tráigamelo! Sí. Que venga Fernando. Lógico. Yo valgo hongo acá. Ya. Mamá, ¿qué quiere? Que te traigan leche. No, mamá, si la leche me corta el método Gress. ¿No quieres que te ponga una No, gota? Mamá. Fuma. Me va a meter. Miren qué rico. Entonces, hay gente que es una cosa muy subjetiva. Yo estoy tratando que dialoguemos en paz, que nos escuchemos. Ya. El meollo de la discusión. Porque hay un antagonismo de Maduro, no Chapinero. Acaba de decir una frase para mí espantosa. Había que quemar el metro. ¿Pero cómo se te ocurre? Mamá. ¿Pero cómo se te puede llegar a ocurrir? Mamá, escuchen lo que le voy a decir. La argumentación de eso. Yo creo que no. Pero ahí uno define una posición como ser humano. Ellos dicen, Nicolás, la evidencia indica que con las marchas no se sacó nada. Yo les digo, para estar, que con las marchas sí se sacó algo. Por ejemplo, la educación gratuita. ¿Me entiendes? La argumentación de terminar validando la violencia de una u otra manera, qué importante cómo se valida, porque todo el mundo dice estamos en contra de las manifestaciones. Con la educación gratuita hace rato que existe. No, mamá, no había educación gratuita hasta las marchas de la Camila Vallejo. Ahora hay educación gratuita.
hasta las manchas de la camisa. No más, la educación privada, había que pagar las universidades. Usted le tocó gratuita, pero después con la privatización de la educación, todos pagaban. Se consiguió acceder a educación gratuita con un modelo que no es gratuita, digamos, pero tiene un modelo y eso es fruto de las marchas. Yo voy al meollo. Entonces, yo creo, como ser humano, y debatamos aquí, voy a leer los comentarios, que no había que llegar a la violencia. Vuelvo a citar a Gandhi, sigo creyendo. Alguien me dice, pero es que Nicolás, el gobierno no más FP, pero es que no había tanta convicción, pero hay que seguir. Se terminan validando que este disparo al corazón del modelo se tiene que terminar rompiendo, que si no se rompe todo, no llegamos a eso. Una cosa que no sé, o lo entendí mal. Sí. Que las marchas no han servido para... No era suficiente para los cambios. El gallo termina diciendo, tenemos que salir a las calles y romper. Y yo creo... Entonces, vamos al debate de cómo se enfrenta. ¿Leamos lo que dice la gente? A ver. No, Nico, en la época de nuestros papás la educación era gratuita, pero se exigía un nivel superior en la calidad para entrar. Era gratuita, lógico. Héctor Gómez, audio de Spotify estará disponible más tarde. Gracias, Héctor, dame todas las instrucciones para la gente. ¿Qué diría el mago todo esto? La persona que escribió eso tiene razón. El mago era súper social, ¿qué diría el mago hoy día? El papá tenía una preocupación social más que usted. No, por favor. ¿Quieres que te diga la educación era gratuita, Nicolás? Sí, mamá, díganmelo al mago. No digan. ¿Qué estaría diciendo el mago hoy día? No sé qué estaría diciendo. Pero él estaría rezando. Sí. Para que cambie. El mago era muy defensor de la iniquidad, era muy crítico de la iniquidad en Chile. Pero era crítico. Pero jamás violencia, ¿no? La violencia. Nico, no aparece la transmisión en Spotify. Carlitos Villanueva después tiene un delay, tranquilo. ¿Y Spotify tiene en vivo? Saluda a mi vieja Nico, Aida López, Héctor Fernández. Felipe Sotomayor, Nico, ¿qué opinas de la intendencia? ¿Ya subió al carro de la victoria? ¿La intendenta? La veo como interés político, no la veo. Mira, la señora Sánchez no me escucha, ¿ella habla? No, es que lo que yo te digo, Nico, es que no puede ser. ¿Qué cosa? No, para nada. Hoy Nicolás se retiró porque fue a pedir disculpas porque encontró que estábamos hablando muy fuerte y podíamos interrumpir. Ya, muy bueno. No estoy preparada, le da pena. Ah, pena, vergüenza en Colombia para hablar, ¿Por qué crees que hable de amoroso? La choque, sí, porque todo tiene que opinar. Claro, lógico. Opinó, vio a... Mira, a mí me encantó lo que dijo Héctor Ducci. Ya, dígalo. Bach. Quisiera que aquellos que objetaron que los militares hayan salido a la calle respondan sin esa medida. ¿Cuántas más estaciones del metro hubieran sido dañadas? ¿Cuántos más pequeños negocios hubieran sido destruidos? ¿Cuántos supermercados más hubieran sido saqueados? ¿Cuántos más se hubieran alterado el orden público? Por favor. Bueno, o sea, habría sido peor. Nico, ¿qué opinión? Por eso que fue súper importante. Al igual que el ejército y los carabineros, son algunos que han cometido atrocidades. En estos tiempos hay que guardar silencio. Un gran obstáculo. Tommy Rubita. Si nosotros decimos, las desmanes, también van a decir, oye, los carabineros también se han salido de madre. No. Ay, mamá, ¿no se han salido de madre? No. Bueno, a ver, ya, dígame. Hay exceso, mamá. Tienen que reconocerlo, porque si hay exceso. Es que ha llegado el momento, tú te imaginas. ¿No viste un militar que estaba parado así? Y un gallo con una polera verde, lo miraba así, cosas... Sacarlo de quicio, ¿me entiendes? Y el militar así. Hay de todo. Y no se movía. Y el gallo así. Hay de todo, mamá, en estos enfrentamientos. Y no se movía. No puede decir que son solo buenos los de un lado y los otros son todos malos. No, creo que están equivocados. Bueno, no digo que sean malos. Sí, pero cuando hablamos de los excesos,
Cuando porque hablamos de si los yo excesos, quiebro aquí eso vidrio, no, porque quiero que me den boleto, no puedo. Alejandra Herrera dice, mi hija tiene 17 y no quiere parar de manifestarse, le ha acompañado realmente todo pacíficamente, pero aún así me doy cuenta que hay muchos que van con una posición más negativa. No, es que estoy un poco asustado de la cantidad de videos que me llegaron de violencia, de la gente, el nivel de agresividad. Entonces, yo estoy por no juzgarlo. No decir, usted está mal agradecido. No, estoy por... Me llega violencia y yo devuelvo paz. Y digo, tranquilo, acepto. Por ejemplo, me llegaron dos llamados de atención el fin de semana. Ayer hicimos una prueba por YouTube. Me llegaron dos llamados de atención. Uno, porque en la radio El Conquistador el viernes, Felipe Vidal leyó una declaración de la Luciana Salazar, que yo la tenía asociada como a una modelo argentina. Ya. Modelito, que vedette, no sé lo que hacía, modelo. Ya. Y dice, los chilenos no tienen la capacidad, usando unos palabras, un lenguaje, como si estuviera hablando... Tienes que ella, ¿me entiendes? Einstein. Entonces yo dije, no, muy despectivo, eso lo está leyendo. Y alguien me escribió y me dice, Nicolás, ese tipo de comentarios de que ella lo está leyendo es súper agresivo y todo. Yeah. Y me di cuenta, está toda la razón, es un prejuicio, no tengo por qué. Yeah. Pues, ¿me entiendes? No, ah, como es modelo de televisión. Primero entonces dije, no le pedí disculpas a la persona, le dije, te agradezco que me haya escrito, voy a pedirle disculpas a la audiencia por esa soberbia y prepotencia. Y otro, el que más me tocó, un gallo... Que nunca ha sido ni soberbio. Sí, pero se me sale. Dice, hoy día venía en el auto y me tocaron la bocina. Hoy se me salió yo que estoy promoviendo la paz, se me salió el volcán. Un gallo Marco, hace mucho, yo miré a huevo las bombas, los sobres con amenazas de bomba. De nuevo la radio El Conquistador. Y dije... No, esto no es náquico, que exagera. Un gallo me escribió y me dice, señor Larraín, no se tome a la ligera esto. Y yo todo lloro. Pues bien, me volvió a escribir un WhatsApp hace unos días. Yo recibí WhatsApp, una cantidad. Estaba colapsado el teléfono, ya no lo puedo ocupar ni para transmitir. Hay 96 auditorios. Oh, ¿qué hiciste? Se me olvidó una cosa. Mira, el mapa de nuestro metro. Termino de mi idea. Tuve una distracción. Ya, pues. ¿Y qué quiere? ¿Quiere media luna? Una media luna. Doña Colombia, ¿tenemos media luna? Señor. Traiga usted un Dos medias lunas, pues estamos muy bien. Gracias. Bueno, ¿quién? ¿De qué me gusta decirle su nombre? ¿Clarisa? No. Elena, no era Clarisa. Y hay una Clarisa y una Elena. Elenita, póngale nomás. Bueno. Ya. ¿Qué estaba diciendo? Que es triste y lamentable lo que está ocurriendo en el país. No, espere. Estaba contando un cuento bueno. Ah, y el otro, entonces... El señor, de todos los WhatsApp que me llega, me dice, ¿viste que tenía razón? Y volví a leer para atrás y le dije... Tenías razón. Tenías toda la razón. Yo minimicé lo que él estaba alertando, como que él hubiera observado que había grupos anárquicos con esas amenazas de bomba para llegar a esto, para la quema de metro. 118 estaciones, de 118. No, pero si es que es atroz. Bueno, y... Ah, si eso no tiene sentido. 118 estaciones. Bueno, y le pedí disculpas a él, sí, por mi ignorancia inocente. Yo tengo las dos. Soy ignorante y soy siempre inocente, nunca creo. Y le dije también que lo iba a decir al aire en El Conquistador, que es donde llegó el WhatsApp. Y nada, ahora le creo todo, lo registré. Su opinión, pasando a otro tema totalmente distinto, sobre las 40 horas. Mira. Ahora se aprobó el proyecto, sí, se por un tubo. Claro. Pero, para que vea cómo influye el contexto político. Claro, ¿quieres que te diga? Yo considero que se debiera hacer con flexibilidad. ¿En qué sentido? En que si una persona quiere trabajar 45 horas, no le pongan problema, ¿me entiendes?
Claro, pero si es obligatorio las 40 horas. Lo que pasa, lo que motiva las 40 horas es una ley, voy a hablar desde lo que yo sé. Primero, no sé nada del tema, soy un ignorante, no soy un estudioso del tema. A mí me interesa, porque hay mucha gente que está, por ejemplo, en la oficina donde trabajaba oye, ¿cómo las 40 horas? Yo soy un ignorante del tema, pero hablé con unos presidentes del sindicato de Falabella, unos dirigentes. Venían 8 o 9 personas en una tranza. Yo naturalmente me mostré en contra porque compré discursos de los panaderos que dicen que con esto va a subir el pan, que tienen sus turnos y todo eso. Pero yo, primero mi aporte está siempre desde el punto de vista de la comunicación, de cómo comunicar esto. Y después desde el punto de vista de innovación, lo que me parece que las 40 horas espero que no sean tan herméticas como las 48 horas. Cuando yo le hablé de flexibilidad al dirigente Falabella, me dijo que con la flexibilidad, para que usted escuche también más a la otra parte, siempre nos han cagado, ¿me entiendes? La flexibilidad para el gallo, siempre termina la obligatoriedad del mandante, del empleador, como estaba hecha la ley a propósito de un dirigente Falabella. Pero lo que yo creo, lo que yo tengo miedo, es que vamos de un lado para otro y efectivamente debiera haber un marco más flexible, en que hay industrias en las que efectivamente no explotan. La industria del retail, mamá, explotan a la gente cumpliendo horario y terminan reventados, llegan a su casa muertos por las 45 horas. ¿Me entiendes? Hagámonos, escuchemos de dónde viene el problema. Bien, el retail, mamá, los Falabella, las tiendas, respira. Hay otra gente que pudiera... pudiera verse afectado con lo de las 40 horas. Mira, yo te voy a decir lo que yo he visto con el sistema antiguo primero. Sí. Tú llegas, vas a una oficina y están todos tomando café. ¿Entiendes? Sí. Conversando. Claro, eso es productividad. Y entonces uno hace la cola. Ahí yo, pero al día con previdencia lo veía, pues en una oficina enorme. Con vidrio a la calle, la cola de la gente y ella ya la voy a atender. ¿Eh? Claro, ahora. Entonces. Ese relajo, esa gente, ¿entiende? El almuerzo. Claro. Después, o sea. Ahí, sí. Oye. Todas. Cierto lo que dice ella, Luis Fuente. Claro. Bien, Nico. Pero sí, es ella. Cierto. Entonces tú dices 40 horas trabajando. Siempre han trabajado 40 horas, porque el resto. Vale, pero lógico. Mamá, no es tan lineal. Bueno, ya. No es tan, por eso, no somos tan expertos, pero yo soy de no perjudicar industria por las 40 horas, es decir, hay industrias que funcionan bien, como los panaderos, por lo que yo entendí, que no encarezca el costo y que haya, no haya abuso de la empresa. Y todo. Pero ahora cambió todo, mamá. Y hay otra... Después de esto, cambió todo. Las 40 horas aprobadas al tiro, asamblea constituyente, mira. No, esto es otro país. Yo estoy en una empresa y que dice trabaje en 40 horas. Y si yo quiero seguir trabajando, ¿puedo? Claro, pero para el empleador le va a cobrar horas extra. Y las horas extra tiene otro costo, entonces encarece cierto costo. Claro, porque hay que ver. Yo creo que el retail tiene que modificar sus horas. El crecimiento económico, esto es una idea mía personal, no hay izquierdista ni nada. El retail... Pobre de ti que sea izquierdista. Tengo ideas de izquierda. No. Ha sido un crecimiento desenfrenado. Y no le importa a la gente. Voy a decir una cosa súper fuerte. Los malls tienen que cerrar los domingos. Listo. ¿Por qué? Porque tiene que descansar la gente. Es el único día que yo puedo ir al mall. Tiene... Porque yo trabajo toda la semana. Bueno, pero voy a ir el sábado. Ah, no. Ahora trabaja toda la semana. Ya. Bueno, pero he trabajado todas pero las... no todos los malls obligatoriamente, algunos, uno me entiende, todo es desbocado. Que tengan un horario más razonable para sus trabajadores. Sí, pero no que cierren los malls. Chilezuela Video, las 40 horas deben ser flexibles, sueldo mínimo 500. Héctor, perdón, varias cosas, perdón el desorden. En Instagram me escribió una persona ofreciendo subir esta transmisión en vivo para que lo veas ahí y se la mandes un parámetro. 2, estamos en el Oporto en Carlos Antunes con esquina de Holanda. Holanda, vamos a estar hasta las 10 frente a una Shell. Igual hay estacionamiento acá, un desayuno exquisito. Elena nos trae el pan, no quiere salir en cámara. Elena de Colombia, no me vas a creer.
¿Cuántos años en Chile? Un café chico solo, así. ¿Espresso o americano? No, espresso. Espresso. Elena, ¿cuántos años en Chile? 7. Y feliz, le han tratado bien y sí, todo. Muy bien. ¿Y con esto le está pasando? ¿Está un poco nerviosa? ¿O confía sí, que no lo se va a ir toda la tiene mierda? Tiene que estar nerviosa. Pues. Mamá, déjela que conteste. ¿Qué otro, Elena? No, va a salir bien. Sí. ¿Está tranquila? Sí, no, tranquila. Ya. Y lo que le iba a decir, ¿y se vino por trabajo, por mejor que Colombia en ese momento? ¿O 7 años atrás? ¿O se vino por amor? Dice, no quiere contarlas al aire. No. ¿No? Es familiar eso, ya. Personal. Pero claro. Todo bien, aquí ha estado bien y todo. Ahí sí. Está Elena. Yo vengo acá hace muchos años. ¿Y cuántos años lleva aquí claro. En este trabajo? Yo como 5. Sí, muchos años. Totalizando 5, sí. Pero he pasado también por. Y yo soy un cliente que vengo mucho para acá. Me desaparezco de repente, pero vengo. Claro. Ahí está. Pero bienvenido. Sí, bien. Tiene que venir Fernando. Fernando de lo que. Claro. Ay, Fernando. Fernando es que ahí ya. Está. Ay, sí. Ay, sala mamá. Te sabes que mi hijo ya. Mayor. Ay, mi hijo mayor. Ella, ¿cómo pone su? Bueno, estamos ya. Aquí en el Oporto. Ay, qué rica si, la media luna. Sí, si usted tiene una pyme por aquí cerca. Quiere venir a decir algo, a opinar en paz y promover, véngase para acá. Yo no he querido invitar, no quise invitar en la transmisión del jueves en la COPEC, no quise invitar al Draxler. ¿Vio que vino Fernando el viernes? ¿Lo no. Vio? No. Digo, ¿sí? Fernando. ¿Y? Todo era sexo. Toda la conversación. Ah, no, qué espanto. Ay, Fernando es izquierdista, pero No. No es izquierdista, es artista. Bueno, pues vamos a darle un poco opinión a todas las opiniones que están llegando. Con... A ver. Tengo un amigo que es de los Andes. Ya. Buen día, Nico. Te veo por YouTube. Si tienes a bien, podríamos colgarnos y transmite por radiovinilo.cl. Por ahora tenemos solo audio. ¡Súbela! Sumámonos a Radio Vinilo, por favor. Y dime, cuando ya esté al aire, yo saludo. Y digo, gracias, Radio Vinilo. Y me dices que no está escuchando. Unamos fuerza. Dale nomás. ¿Y quién eres? ¿Cómo te tengo de nombre? Rodrigo José Luis Castillo. José Luis, póngale nomás, Wendy. Fíjate que hay un señor que... Ha llegado gente detrás. Un poquito más despacio. Hay un señor que opina despacio, ¿no? En el diario. En Mercurio. Hay un señor que opina lo siguiente. ¿Eh? Don Juan Miguel Rodríguez Echeverría. ¿Qué es lo que dijo? Dígalo. Dice que en los metros debieran dejar una parte destruida con un letrero. Que diga el letrero nunca más, como símbolo viviente de la demencial violencia que asoló a nuestra sociedad en estos días de furia. Dejar un rinconcito, así lo dejaron. Qué espanto, ¿eh? Yo no encuentro toda la razón. A ese señor. Me están pidiendo un evento, un cambio de fecha. Espero que tengan buen día. Veamos el cambio de fecha, perdón que trabaje esto. No, bueno, me voy a estar hablando de eso. En Canal 13. ¡Ay, qué carepoto! ¡Qué espanto! Pero no pongas esa cara. El 26 de diciembre es martes. Y si aprovechamos el impulso parlamentario y aprobamos un sistema de inteligencia nacional robusta, coordinado y moderno. ¿Qué te parece? Pucha, fantástico. Aprovechar esto, pero haciéndolo bien, no haciéndolo mal, no porque todos están en las calles gritando como enfermos de la cabeza, vamos a hacer todo lo que ellos quieren, porque no creo que tengan la razón en todo, tengan la razón en algo, pero no la hay. ¿Entiendes? Claro, no polarizando. Me está ofreciendo Adolfo. ¿Qué? Ah, buenos días, Nico. Mira esta cámara que una vez te la mostré, que es por yo la mía la vendí. Te permite tener 6 cámaras con uno. Esa es la que quiero. ¿Esa es la que quieres? La vamos a tener. Oye, nos saluda a nuestros auspiciadores. No, pues. Aunque estamos en el Oporto, Tabeli siempre nos acoge, está con nosotros. Tabeli, que estuvimos transmitiendo el viernes de allá. Y... Agüero y Catalán, mamá, unos abogados en estos sí, tiempos, no sabe la tranquilidad que es que ellos me están viendo. Hay hay un banco que cuando vendí mi casa debería haberse cargado toda la plata y parece que se les olvidó una plata y me tienen demandado y querella por una plata que ellos no se cargaron. Pero el sistema es tan torpe
Y yo les digo, señor, descuéntense su plata, sí. Entonces, listo, Nicolás, descontamos todo. Y parece que eso se les pasó. Y estoy con querella, y bueno, mal, los juicios. Estos abogados te están ayudando. Claro, ay, yo me bueno. Tengo que ir de aquí a firmar. ¿Cómo se llama? Agüero y Catalán. ¿Y dónde queda? Agüero y CIA.cl. Tiene una oficina en el centro. Ya. Trabaja las 24 horas. Se puede horas. Ver en internet Agüero. Agüero y CIA.cl. Hay una seriedad. No, son expertos, una transparencia. Oiga, el domingo me llama. Oiga, vamos a ir a hacer el programa a las oficinas de ellos, al centro. ¿Me acompaña cuando vamos allá? No sé, razones para ver. Bueno, de hecho, la señora tiene mucho conflicto, pero yo me siento mucho aquí. Nico, tu mamá, a ver, Alejandra, este horario es buenísimo. Me acompaña en el auto mientras voy a dejar a mis hijos y al cole y esposo al trabajo. Saludo a la señora Sonia y Felipe Díaz. Los colegios están empezando a funcionar de nuevo. Hay un quiebre definitivo con Vic. Sí, hasta ahí llegó la viga, hasta el miércoles pasado terminamos. No quiebre, pero no, se acabó. Tomamos caminos separados, ellos siguen con lo suyo. Nico, tu mamá es tan desatinada para opinar igualita a la mía. Es otra generación, ¿se entiende? Edgardo González. Pero mensaje claro, cancelado. Tenemos otra visión, mi amor. Grande día, Sonia. Saludos, señora Sonia William González. En Quillota gracias, está William. La grande. Gente gracias, protestando William. Y quema de neumáticos. Saludos. ¿Viste? Siguen quemando, siguen rompiendo. Pero Nicolás, ¿cómo podemos apoyar eso? De que sigan rompiendo. Con paz y armonía. Nico, desde Milet, viendo grande capo y la señora Sonia, mujer valiente. Edgardo, los cuicos y su pensamiento rancio, cero empatía con el resto. ¿Yo? ¿Cero empatía? Artista. No. Claro, porque, no, ¿por qué, pues? Porque les cuesta la empatía, porque pero, yo amor, entiendo que llevan 10 días rompiendo, no, quemando y gritando por las calles. Si molesta a la señora, si molesta, usted me hace callar. Estamos haciendo un programa de radio o de internet, pero si quieren hablar, participan, pero si están molestando, me hacen callar. ¿Tienen reunión de trabajo o de familia, no? Qué bueno. Bueno, cuando venga a cantar, lo transmitimos en vivo por las redes sociales. Gracias. Felicidades. Usted está acompañando. Sí. ¿Y es la empresa o la familia? ¿Y te paró otro día? ¿Cómo? Él me paró, mamá. ¿Te puedo mostrar en la tele para que sepas? Tranquilo. Cuando se me cayó la costilla, perdón, ¿cuál es tu nombre, Carlos Manuel? Héctor. Héctor, ¿y tú me viste caer? Sí. Fue una caída, pero... Bueno, la gente no sabe, pero la caída fue acá. Fue acá, ahí, y Héctor... Ah, ¿te caíste aquí? Aquí me resfalé, mamá. Aquí me... Y Héctor me levantó. No sabía. Denle las gracias a Héctor. Oye, Héctor, cuéntame una cosa. ¿Y ustedes trabajan por aquí cerca, no? ¿Y de qué es lo que es la empresa? Unotic. Ah, excelente. Tengo que trabajar, yo vivo haciendo charlas. ¿Otic algo? ¿Otic? No, no. Sí, oye, lo que necesiten. Mira, un caso pega por todos lados. Es que ahora hago Liberen a Nicolás, que lo hice con mi mamá 15 años, lo hago ahora por internet. Y la gente opina y todo. Así que cuando quiera promover los tics, se acerca para acá el transmite, pero Héctor, gracias. Yo soy derecha. No, si no se nota. No sabía nadie. Nosotros somos de izquierda. Estoy de acuerdo, ni con los destrozos, ni con los gritos en la calle, ni con la violencia. Mamá, esto es un hotel, le digo que se calle, por favor. No. Ya, Héctor, si molesta en tu cumpleaños, no. me interrumpe nomás. Ya, oiga, es que estamos, tanto tema que tenemos. Ya, estamos leyendo. Bueno, izquierdista. Estamos, Nico, vuelve a la FM en la mañana, es difícil. Estoy en la tarde, el conquistador, y la mañana ya. Oiga, ¿cómo estuvo la FM ayer en la tarde? ¿Cómo la FM? Si ayer fue domingo, pues, Sonia. No, el sábado, entonces, el viernes, el último día. Bien. Hoy día va. Día. ¿Qué vas a hablar? Pablo Guerrero dice, más de 2 millones de personas en las calles este viernes y no había bandera en ningún partido político. La gente no le cree a los políticos. No. Es necesario 40 horas, basta de vivir como esclavos de World Sadvania. La World Vania. ¿Cómo? Trabajar más de 40 horas semanales para ella es enfermizo, inhumano, no. Donde no tienes tiempo ni para cargar. Puede que haya gente que está sacando la vuelta y tomando su café, pero hay otra gente que está... No, por supuesto, siempre va a haber gente que se aprovecha. Domingo descanso, genial, sería Alejandra. Jaja, Nique. Nico, cierra el mall el domingo y todos los millennials que marcharon te van a matar, no van a poder comprar el último celular. Carlos Chisano.
Londres, el domingo, todo cierra a las 17 horas. ¿Sí? ¿En Londres? El domingo, todas las 5 de la tarde está cerrado. Ah, bueno, pero a las 5 de la tarde. Bueno, bueno. Cerrarlo todo el día. Bueno, transemos, pero que haya paso. Nico, al parecer no era chiste lo que dijo Maduro y el plan del Foro Sao Paulo. La tercera dice que la PDI identificó a cubanos y venezolanos que mandan el metro. Tía Son, imagínense que nosotros los camioneros que viajamos toda la noche, sí. ¿Y por qué te piden urgente y cuando uno llega están tomando tecito y te pescan a las 12? No hay cultura productiva, es claro. Todo el sistema. No, no es el... No. Está interesante cómo dice esto del camión. Gracias. Bueno, hablamos más despacio porque está llegando más gente y todo. Están llegando pasajeros al hotel Loporto, Carlos Antunes. No sabemos si vienen a hablar. Oye, vengan a comer medias lunas aquí, son exquisitas. Viendo el programa, 106 no, personas. No, todas las medias lunas. Yo soy experta en medias lunas. Osito salió a profundizar. Bueno. Nico, un saludo para el Team Elite, por favor. Sigue llegando más gente, están celebrando a Héctor que está de cumpleaños. No mi Héctor, sino. ¿Saludo otro. Qué? El Team Elite, por favor. El Team Elite. Alejandro. Saluda tomando desayuno con Libera Nicolás, con la tía Sonia, grande pinochetista. ¿Quién es somos. Johnny Lobos? No va más. ¿Alguien qué pregunta? ¿No va más? ¿Usted tocó alguna cacerola la semana pasada? ¿Cómo? ¿Tocó alguna cacerola la semana pasada? Le pregunto. La poca empatía de la señora Sonia ya solo se preocupa de lo material y no de las 19 de la... muertes de las agresiones no. De las Fuerzas Armadas. ¿Cómo que no? Si ella fuera más joven sería igual a la Camila Flores. ¿Qué? No, mi mamá no hubiera roto. Ese... No, la mamá hace un show acá, pero. No, pero ¿cómo pero se muy de derecha. Estaría bueno que viniera un izquierdista duro con ganas de debatir y se viene aquí a Carlos Antunes 2471. La señora se ve minísima. Oye, pero se ve mina. ¿Se ve qué? Estamos buscando un pololo, pero millonario, ¿eh? Alguien que tenga mucha plata. Bien la señora. Oye, no. Sonia, no a los destrozos. Grande señora Sonia. No, pero sí, pues Nicolás, si yo estoy en contra de los destrozos. Sí. Que marchen lo que quieran y que griten lo que quieran. Sí. Con las cacerolas, que sé yo. Yo también fui en otra época. En otra época. Marcha de cacerolas, pero no rompimos nada. No íbamos con las cacerolas, pero no rompimos nada. ¿Entiendes? Claro, era no hicimos que... destrozo, no quemamos nada. Cierta gente cree que el destrozo es necesario para el cambio, que si no, no hay cambio. No, están equivocados. Escuchando los primeros minutos de un análisis de Villegas. A ver, Villegas es fantástico. ¿No? A ver, cambiémonos para allá. Me fascina Villegas. Voy a cambiar de lado. Usted no se cambie. No. ¿Viste qué divertido? En la televisión. Espérate, quiero que hablaste de Villegas. En la televisión, sí. lo que hacen la gente es cambiar los de cámara. Aquí cambiamos los personajes. Ya, oiga, me interesa Villegas, saber lo de Villegas. Escuché solo 4 o 5 minutos que él está analizando. Porque ese todo. Gallo es inteligente. No terminé de escucharlo, quiero escucharlo, porque sentí en un video anterior de él que tampoco lo terminé de. Tampoco lo terminé de escuchar, que él minimiza. Todo lo minimiza. Es decir, el movimiento originario no era tanto. El país no estaba tan mal. En una parte del video anterior, evidentemente ha habido muy mal manejo, eventualmente de la LID, de esta iniquidad económica del modelo, pero no tanto. Ese pudiera ser la reflexión. Y el análisis... parte Villegas, porque es interesante la semántica, mamá, es con qué uno parte hablando, porque delata lo que a uno más le importa. Cuando uno hace uno de ordenar los temarios, usted parte acá y dice, no, lo he hecho, esa es su línea ideológica, es lo que más le importa. Acerque su silla con la cartera. Entonces, Villegas parte, no lo terminé, pero él parte minimizando una leyenda que
en la que dice que quiere instalar a la izquierda, que es que fracasó el modelo neoliberal. Y él empieza a listar todos los desarrollos económicos, avances para los seres humanos en Chile, como diciendo, esto no fracasó, esto tuvo su explosión en los 90, y el desarrollo económico, alimenticio. De hecho, dice, de hecho está también el modelo que hay obesidad mórbida, diciendo que la gente tiene mucho más que comer. ¿No? Parte con eso. Quiero seguir viendo el video, que ya en 45 minutos tenía 4.000 visitas, y quiero seguir viendo el video, y porque me interesa ver si la temática de esta, que es el corazón de esta pelea, es dimensionar cuánto ha sido el abuso. Ya, sí, porque la excusa de la gente más terrorista, el abuso, la AFP, el TAG y todo, cuando uno se para frente a esos temas, cuando uno se para frente a esos temas como ciudadano, ahí a uno le sale la rabia o no la rabia. Y eso se canaliza, no se canaliza, pero es muy difícil que tengamos una objetividad en esto. ¿Me entiendes? Que todos pensemos igual, todo. Pero el motor de esta protesta, que es la que termina justificando violencia, es el nivel de abuso. Y yo creo que efectivamente había muchas luces de esto y nadie le dio bola. Y hubo mucha prepotencia de empresarios, no, esto es el pueblo que sigue. Y Fernando trajo un texto, mamá, al programa pasado, del papá de la pelea de Mate, donde decía, el pueblo tiene que estar sometido a nuestros intereses, tenemos que usarlo, del señor Mate, de 1900, no sé, ¿qué año? 1900, pero estaba de acuerdo que hay mucha gente prepotente que sigue mirando, que es clasista, no, porque hay muchos clasistas que hablan, si esta rabia no es, la rabia, equivocada o no la inventaron, mamá Fontaine, la raíz, el comentario de las flores, todos esos comentarios van haciendo explotar a la gente, ¿me cachan? No, entonces, no lo justifiquemos. No, pero, no, si no, ya se puede correr más acá. ¿Sabes y qué pasa? Cerramos el plan. Oiga, la violencia no se puede justificar. Sí. Nosotros en una época salimos a gritar a las calles contra un sistema, pero no rompimos nada, no quemamos nada, ¿me entiendes? Porque pueden ir a demostrar su descontento, pero ¿por qué tienen que quemar? ¿Por qué? ¿Me entiendes? Porque si no quemo lo que dicen, no quiero que... Porque si no quemo, no me pesca. Lo que ha perjudicado ahora, la gente no ha llegado a trabajar a sus lugares. Se tiene que tomar dos micros. La micro no les para. Yo me vine escuchando la radio. Me vine escuchando la radio cuando vine para acá. Y la gente decía, el periodista le preguntaba, y no, es que no para la radio. Me deja saludar, estamos, nos han linkeado. El programa está tan exitoso que nos vamos a subir a Radio Vinilo.cl, que me encanta el nombre. Sí, Radio Vinilo.cl. Ah, ha tomado la transmisión de Liberen a Nicolás 129 y la está subiendo a su transmisión. Personas, mucho más en Radio Vinilo, que no sabemos, 129 en YouTube. Pero también hay gente a través de Facebook. Héctor nos informará qué estamos transmitiendo ahora. Leamos las noticias. Excelente idea, pero falta micrófono y reducir el ruido ambiente. Entonces, espérame, dime, Sebastián, si nos ponemos esto aquí en la mano, estamos trabajando, me está ayudando harta gente para poner eso. Sebastián, ¿esto mejora ahí? Debes tener el ambiente ideal para eso. Claro, hay que reducir. Yo por YouTube, bien, Héctor Manolo Ramírez, esa radio está en TuneIn, el Radio Vinilo estará en TuneIn, para que me digas, enchufa los audífonos del iPhone cuando uses el PC, ese micrófono funciona mejor, te dicen, pues, estamos ahí en el PC y estamos con los audífonos. ¿Aló? Va, yo no escucho nada. Hola, cómprense una cámara y un micrófono, pues don Nico, si la tenemos, estamos mejorando. Mejora. Carlos Villanueva dice que mejora con el micrófono, sí. Pero mira qué bien, 135, sí, casi 140. ¡Oh! Es la acústica del lugar, hablemos despacio. Nada, tranquilo, estaba acá en el directo, dice Gonzalo. Luis Castillo, se mejora bastante el audio desde los audífonos. Ya, Nico, explícame. No, tomamos una diferencia administrativa en la Big Radio y preferí yo dar un paso al costado. Mejora. Oh, ahí está la licuadora. Escuchen la licuadora. Estamos haciendo jugo en la mañana en el Oporto. Explica qué pasó.
mejora. Alexis, ya, déjeme ver. Nicolás, en la transmisión de la COPEC el sonido era excelente. Hoy no está tan bien. Ah, es que ¿sabes qué? Partimos es que con este el... no es lugar porque con... Claro, hay mucho más ruido ambiente. Vamos a tener que ir a la COPEC la próxima vez. ¿Y si nos vamos para afuera? ¿Tiene mucho frío? Vamos para afuera a probar. Vamos a cortar y, vamos a ir y nos vamos a ir para afuera a ver cómo ¿Qué está? ¿Vas a cortarlo? ¿Por qué no lo llevamos así? No, llevémoslo así transmitiendo, sí. Tía Sonia, somos los endeudados del CAE por casi 40 millones de pesos. El Estado nos vendió la beca privada. Tremendo favor de Lagos. Sí. Constanza Freire. ¿Quién lo hizo? El ruido Lago. Ambiente no deja escuchar. ¿Quién lo alguna. Hizo? Tremendo favor. Ricardo Lagos. Mira, y es de izquierda. Bueno, pero mamá. Nico, no. Da bola a este chat. Carlos Combat 360. Se escucha mal. Jaja, más que el óxido, que los giles de atrás se callen. Ah, ya, falta micrófono. Bueno, vámonos para afuera, vámonos para afuera. Mire, mamá, ayúdeme, usted, ayúdeme y lléveme el enchufe. ¿Cuál es el enchufe? Eso, lo que está en la muralla. Vamos a hacer una prueba. Estamos con el micrófono ahí transmitiendo. Tráigase su diario y todo. Y mi maletín, ¿me lo puede traer? Nos vamos a sentar afuera por el ruido ambiente a ver si mejoramos. Hola, buenas. Ah, un, dos, tres. Sí. Traiga todo, todo. Porque yo me enchufo ahí, traiga todo. Ya. Todo. ¡Uy, qué frío! Se va a morir no, de frío. No, me voy usted. A morir de frío. Ya, venga para acá. No, si aquí tengo enchufe. ¿Dónde? Aquí. Pero el señor está leyendo, no sea mal educado. Perdona, ¿sabes que estamos haciendo radio? Si te molestamos, oye, me haces callar. ¡Enchufe, Nicolás! Tráigame mi maletín para acá, que me gusta todo. Chuta, ¡qué desastre! Mucha gente me está ayudando. Mucha gente me está ayudando con la cosa tecnológica, pero yo igual he querido partir con mis equipitos, todos charchas, para compartir con gente. Hola, está tocando la bocina. La gente que esté en el auto subiendo por Carlos Antunes. Tengo un frío. Los voy a dejar solo con la señora Sonia cuando... No, usted se va a morir de frío acá. No, no me voy a morir. ¿Quiere que le consiga una frazadita de del hotel? No, présteme. No tengo frío, Nico. Oiga. Voy a ir a buscar el agua, porque tú sin agua no... Ya, oye. Buen día, policía identifica. Uy, que me mandan recado. Querido cuarto, sé. Tanta gente que me pidió. Policía, a uno de los autores de los incendios. Identificaron a uno de los autores de los incendios. Capo, a propósito de los cubanos y venezolanos que según La Tercera dice que estarían detrás de las marchas, recuerda que estos son los mismos de gente de vergüenza, a esperar con calma, sí, está bien, antes de ver eso. Pero yo creo que ya a todos los de Smith y Huracán, a todos esos los sacaron, pero estoy de acuerdo contigo, a esperar con calma. La columna de Héctor Soto de ayer, muy interesante. Díganme si se escucha mejor aquí afuera con menos ruido. Nico, te sigo hace 10 años en toda suerte en este proyecto que siga. Vamos a probar en un ratito más. Voy a cortar y vamos a transmitir desde el celular, que yo me acuerdo que transmitía mejor. Ve, ya, mamá. Lógico. Lea, usted puede leer ¿qué? Eso y si quiere mueve los dedos así. ¿Puedo leer qué? Mueva esto así. A ver, mueva. Ya, sí, ya. Con dos dedos. Sí, no, sé que no. Son dos, porque ver, José Tomás me ha enseñado. Eso, ahí sube para arriba y para abajo. Guillermo Martínez. Esto, mamá, esto es mejor. Sí. Esto. Ya. Con la flechita o ya, va para ¿dónde, arriba. ¿Qué habías leído? No importa, no he leído nada desde abajo hacia arriba. Voy a ir al auto a buscar la chaqueta. ¿Desde abajo? Desde abajo hacia arriba. ¿Así hay que leer? No, porque son los últimos. Ahí va. Andrés Carrillo, buen sonido, gracias. Constanza Freire, mucho mejor ahora, qué bueno. Que el señor está leyendo. No. Juan Velázquez. ¿Cómo no? Sí, se escucha mejor. Qué bueno. Carlos Celada dice lo mismo, que se escucha mejor. Todos dicen. Pilar Aguilera. No, lea nomás, lea y comente. Sebastián Morris. Cállate, Nicolás. Se escucha bien. No, Nicolás es un amor, lo adoro. Pilar Aguilera. Sí, se escucha mejor. Qué bueno. Andrés Carrillo. Qué peligroso dejar a la señora sola. Buen sonido. No, a ver. Marcos Soto, ¿qué pasó con VIP Radio?
Eso que mejor lo explique Nicolás lo que pasó. Pluvia, órdenes. Se escucha muy bien. Estupenda la señora Sonia. Ay, qué amorosa. Carlos Villanueva Fernández, señora Sonia, aproveche ahora que Nico para decir que encuentro atroz todo lo que ha pasado en Chile, todo el esquema, todos los destrozos, todo eso. No sé cuándo vamos a poder recuperar todo lo que teníamos anteriormente. ¿Y cuándo vamos a poder recuperar el metro como funcionaba? Fíjate que el metro era un lujo para mi manera de ver. Era un lujo. Yo me subía todos los días al metro porque trabajaba en Providencia con Pedro Valdivia hasta el 1 de octubre. Trabajé, bueno, llevo 40 años trabajando y no era la belleza que teníamos de metro nosotros. Entonces, eso lo arruinaron. Se nos cortó el wifi, parece que de aquí del Oporto. Voy a compartir desde mi teléfono iPhone de Nicolás. No está. Entonces vamos a... ¿Todavía no lo conecta? Sí, como que acaba de conectar. Pero ahora estamos con el celular. Vuelve a rodar el dispositivo. Estábamos ahí. Ya, ahora sí. De haber salido, traigo abrigo de piel. Ya. No tengo. Es que adentro del Oporto. Uy, ¿no? Pero ahí mejor porque no se me ven las arrugas, ya. Mi amor. Estoy estupenda. Bueno, adentro del Oporto, ahora sí. Vamos de nuevo con celular, ahora sí. Estamos 10-4. Claro, acá la señora Sonia por fin estaba sola para decir lo que quiere y se cortó. ¿Y usted qué hizo mientras estuvo sola? ¿Dijo lo que se le dio la gana? Claro, lógico. Ya. Oye, Nicolás, ¿y crees que Mauricio Campos es el cambio, sea el cambio que necesita la TV en Chile? ¿Quién es Mauricio Campos? ¿Quién es Mauricio Campos? No tengo idea. Ve a la señora Sonia, no cachamos nada nosotros. Bueno, esto debe haber agarrado wifi de mi... Está abriendo. Ya, señora Sonia, a lo mejor, cariños desde Villa del Mar, ustedes están escuchando bien este audio. El audio del iPhone, yo capté que es un poquito mejor. Estamos tratando de leer noticias, de ver qué puede estar ocurriendo. Qué lata, ¿y por qué no puedo compartir? Oporto Hotel 2. No entiendo lo que dice este señor. ¿Te lo puedo leer? Sí. Son tres líneas. Ya. Léaselo a la gente, ahí está la cámara. Una inteligencia acorde a los desafíos. Pero más despacio. Ay, bueno, pero entonces, ¿para qué me dice? Idea, porque con calma no tiene nada que decir. Bueno, dice, y si aprovechamos el impulso parlamentario y aprobamos un sistema de inteligencia nacional robusto, coordinado y moderno. No entiendo. No han cachado ni una. Se escucha mal, Nico, no muevas nada, se cortó otra vez. Perdón. Se cortó otra vez. La máquina necesitaba wifi. ¿Me entiende la transmisión, mamá? ¿Qué está mirando? ¿Su auto le encargó algo? Sí, se lo encargó. ¿Están bombardeando? Estamos aquí en Carlos Antunes, mirando, con Holanda. Está bien. Haciendo liberen a Nicolás. No, me dijeron cortó. Que me quedara tranquila, me dijeron. Ya. Entonces, ahora sí, ahora estamos al aire. Pero tenemos que elevar el celular, ponerlo arriba de algo. ¿Por qué? Porque lo aprendí. ¡Ay, no! ¡Nico, el agua! ¿Qué? Porque aprendí con aprendí con... Ahí está, ahí está. ¿Se fija? No toques, se nos va a caer para abajo. Aprendí con... Que no está tu cara. No importa, yo me voy a mover. Ahí, ya. Ya, ahí sí. Aprendí ahí con Matías Palau que... ¿Qué? Es muy importante. ¿Qué? Deja de mover la weá. Ya, deja de mover eso. Ya vamos a tener una chill. Ya. No, mucho aire arriba. Ahí, ya. Oh. Aprendí con Matías Palau que muy... Que la cámara de abajo se ve muy mal ahí a la altura. Yeah. Faltó el mini trípode. Sí, necesito todo eso. Fernando Baeza es lo que me dice? Tiene que ayudar. Héctor, mini trípode. Héctor me debe traer a mañana ver. Un trípode. ¿Y esto sí, qué es lo que dice? Se ve todo. Francisco Javier, sí no, se ve bien. Yo le leo, yo la le Elizabeth leo. Jorquera, sí. Yeah. Vamos con... Yeah. Veamos qué dice Mol a esta hora. A ver, veamos qué dice Mol.
primer día de sin estado de emergencia. Ay, pucha, me cambiaste. Nico, lo felicito, te están renaciendo y todo esto irá mejorando. Tranquilos, dice Alejandro Herrera. Hoy libera a Nicolás desde un prueba-error. Sí, todos los días prueba-error. Ya, oye, no abre, Mol. ¿Qué estará pasando? Sí, ahí. Primer día sin estado de emergencia. Presidente, me llega la moneda ante inminente cambio de gabinete. Ya, ¿qué crees tú? ¿Algo va a ser esa buena mía? Sí, ya. Va a cambiar alguno. No creo que cambien todos. Yo creo que tiene que cambiarlos a todos. Tiene que ser un pencazo. ¿Cómo va a cambiarlos a todos? Tiene que ser un pencazo. Sí, mamá, bueno, pero muy potente. Cambiar unos 4 o 5, los más importantes, qué sé yo, no tengo idea. Yo creo que tiene que cambiarlos a todos. A todos, todos, todos. No. Fernández celebra triunfo y pide que nos ayuden a reconstruir Argentina. O sea, ganó la Cristina en Argentina y fuera Macri. Bueno, ahí que se la mamen. Pero mamá. Pésima, sí, pésima. Ranking ATP, una cosa distinta. Garín cae a su peor puesto en 6 meses y qué Camilo pena. Llega a su mejor lugar. Claro, es que es dura. Es duro estar en ser el número uno del tema. Papel y lápiz, anotando todo, micrófono, trípode, cámara, mantita para recibir a Sonia. Hola Nico, saludos desde Conce. Tienen que cambiarnos a todos, ya que todos están manchados, dice Daniel Retamal. El único que va a quedar es Andrés Cuf. Ese es de ciencia, un gallo bien bueno. Sí, único que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Hola Nico, tú lo hubieses hecho yo. Sí. Natalia, sabes que se la mamen, te sabe que Mirko... Mucha gente dice, esto le hubiera pasado. ¿Qué está mirando el señor? Concéntrese acá en ya, la tele. Sí, sí, sí. Que para eso la contrata. ¿Qué? Que esto le hubiera pasado a cualquier presidente. Pues están todos cualquiera. Molestos. Pero Mirko me dice, a ti no te... Si usted era presidente, a ti no te hubiera pasado. Ah, porque ya, Mirko cree que yo soy más liberal, más open mind. ¿Qué opinión tienes sobre el rendimiento de los canales de televisión en estos momentos, Sebastián Moni? No sé. Mil cariños a la señora Sones entonces. Incluso cuando yo fui. Yo lo escuché con atención y lo hiciste muy bien. Muy bien. Sí, me sentí muy orgullosa de ser tu madre. Mowgli nos avisó que se detuvo la transmisión. No está en TuneIn, no está radios online, emisoras, hay radio en vivo. Fíjate que no está en TuneIn, radio vinilo, pero estamos en emisora.cl. Emisora.cl. ¿A qué hora sale la publicidad de Lays? Lays, hay que nombrar ahora. Oye, ¿quién escribe el St. George? Ese es personal, mamá. ¿Cómo tan personal? Es de mi grupo, están haciendo un locutor acto. Los Andes, ¿también es personal? No, ese es para la radio, lo acabo de leer. Estos son mis WhatsApp. Ya. Nico, ¿dónde está la info de Instagram? ¿Cuál info, Héctor? No sé, me escriben tantas cosas. Ahora no puedo usar mi celular, pero no me importa. No. Vamos, veamos qué dice La Tercera en su titular principal en este momento. Eso. Leemos los diarios a la gente. Esto es Liberen a Nico Cero. Sonia, realmente la admiro como mamá. Está ahí al pie del cañón apoyando a su hijo. Quiero ser igual de incondicional cuando mis hijos sean adultos. La señora. Uno le dice, venga para acá y llega. ¿Cuándo se juntan Alibaba y Shakira? Hablemos en off en Radio Duna. No, esa es competencia. No. La tercera, ya. Aquí. Presidente Piñera, ya está en la moneda antiminente cambio ministerial. Ay. Y van a empezar a llegar la gente y las van a grabar. Necesito ampliar la tribuna. Maravilloso. Yo puedo el miércoles 30. Ah, ya. Invítenme. Durante el fin de semana el mandatario confirmó que realizará cambios en el gabinete. O sea, claro. va a tener que hablar hoy día. Sí, pero debe estarse manejando esto lo más sigiloso que hay. ¿Usted sabe cómo era secreto el mayor mafioso de Sicilia, de Italia? No. Que lo agarraron muchos años después. Yo vi un documental de todo con papeles. Me pasa nunca un llamado telefónico ni nada. Papelito. Yo creo que Piñera debe estar copiando para que no se filtre, porque me llegó un mail que estaba Soledad Alvear en un ministerio, René Cortázar Interior, que lo mandó el Tata. Ah, ya. Pero digo, no, le pasan un papel. El presidente lo llama. Nada de teléfono, nada, ¿entiendes? Así funciona la mafia. El ladrón máximo con la ciega, sorda y muda. Ponte las pilas, Nicolás. Condorito, ¿con qué? ¿Con qué queréis que me ponga las pilas? ¿Queréis mucha? Día de crisis. Ya. Tras fin de estado de emergencia, transporte, comercio y colegios buscan retomar la normalidad. Pero no van a retomar todavía la normalidad los colegios.
los municipales, los no sé cuántos. Ra, creo que es Ra. No. Si me cuentan, atención amigos, para que le avisen a sus amigos que el programa se está escuchando con TuneIn por nicolaslarraín.com. Nicolaslarraín.com, nuestra radio. A ver, ¿qué quiere decir Nico Mira? Nico Mira, todos quieren que mire algo. Nicolaslarraín.com, estamos abriendo la página. A ver si es verdad lo que dice Héctor. Yo sé que está reventada mi cara, pero ya no quiero mover más la... Mire, tengo página nueva. Mira, qué conferencias bueno. Con humor. Galería, programas, Big Ideas, inicio, tenéis que sacar Big Ideas, que ya no es este, 1 más 1, 3, galería, descarga, presentación, inicio. ¿Dónde, pues, Héctor? Escucha reproductor online, a ver. Escuche y liberen a Nicolás, ahí. Reproductor online. Entonces, ahí está. Mira. Ah, no, la cara mía, qué horror. Está fantástico. Oye, no, pero ¿cómo me pones esa cara? ¿Me puedes arreglar la cara? Escuche. Ah, que está con audífono. A ver, lo voy a escuchar yo acá. ¿Me puedes arreglar la cara que tengo aquí, oye? ¡Qué espanto! A ver, Sonia, déjame escuchar. Ah, está. Volumen más fuerte. ¿Estamos escuchando? Si lo estoy poniendo ahí, está... No sé, ¿por qué no suena, Héctor? Como las carabinas, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, no cacho nada, ya, se escucha bien, dice Nico Safe. Nico Safe, nuestro auspiciador, bueno, si Marlon ellos pueden escuchar, qué bueno. De youtuber para mayores, cuando quieran entrar a este proyecto, Nico, ¿eh? Pero tenemos que sacarle plata ahí, don... ¿Cómo se llama? El pater familia, falta un buen micrófono, sí, vamos a invertir en un buen micrófono. Suena como las carabinas, Héctor. Tienes que hacer click and play. Le hice, pero suena muy mal, Héctor. ¿Por qué suena tan mal? Suena como abombado y todo. No, hay que ver. A ver, y voy a poner yo YouTube. A ver, ¿cómo se ve en YouTube? YouTube. Vamos a autoescucharnos. ¿Sigue usted leyendo ahí? ¿Alcanza a leer? Alejandro González, Nico. Está más blanco que Poto Monja. Sí, sí, sé que está reventado el sol. El no, sol está ahí. Más blanco este regio. Eso es categoría, tener el pelo blanco. Así es fino. Suena. Es muy fino. A ver. ¿Sabías tú? ¿Cómo? Que es muy fino tener el pelo blanco. Sí. Mire, fíjese una cosa. ¿Eso no está diciendo? No, no, la cara. Lunes 28, segunda parte. No me importa. Mira, lunes 28, Nicol... 7. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un cambio de posición sin movernos mucho por la buena estética. Usted transmite ahí, usted cuente ahí qué está pasando. No, en este momento Nicolás está arreglando la situación para tratar de que la gente vea mejor. Se escucha mucho mejor, dice ahí la Marcela Béjar. Juana Barca, se ve bien y escucha bien igual. Francisco Javier, ¡bú! La cagó otra vez. No grabate, hable usted. Pero se dice, oye, si no, esa fotografía que puso Nicolás, ¿no? Ay, si a mí hay que mirarme lejos, ¿por qué? Porque tengo arruguitas. Bueno, Bernardo Vázquez, ¿hay opción que vuelvan a Big Radio o que hagan otra radio? ¿Qué pasó con Big Radio? No es... Natalia Sáez, señora Sonia, no tan cerca, ya, más lejos. Ay, qué divertido. Más lejos. Esto es peor que los programas del canal Telecanal. Vicente, no sé cuánto. Bueno, pero vamos a mejorar la técnica de a poco. Ah, ahí, ya. Pero esa agua se va a caer a la primera. Ya. Juan Rivas. A ver, cariño a la señora Sonia. Qué bueno, gracias, Juan. ¿Usted Rivas. Sabe lo que me ya. motiva mucho? Espérate. Catalina Evelyn, consejo de no olviden usar bloqueador. Un abrazo a la Sonia. Oiga, déjeme contarle una historia. Échese para atrás porque está muy encima.
Fíjese que, no, ¿dónde están, Nicolás? Muy distinguida la señora Sonia. Me hacen falta los comentarios suyos con la música del Rafi. Necesito, vamos a poner música y todo, vamos a ir mejorando. Pero fíjese que yo me obsesioné con esto de salir a hacer la radio afuera, en la radio infinita, hace 20 años atrás. Y salimos a hacer una transmisión y salió pésimo, falló y todo. Y don Carlos Alberto Peñafiel, con mucho cariño lo recuerdo, la paró, dijo no. Y yo dije, hay que seguir. Y con, después de lo del tiempo, con las primeras salidas había problemas técnicos, fallaba, sonaba mal, hasta que le agarramos la mano. Entonces yo ahora, entre esperar tener las cámaras perfectas, lo que quería, yo dije, ya, vámonos. Vámonos más, sí, y en el camino vamos a arreglar. Fui a Tonen y aparecen podcasts antiguos, incluyendo la transmisión de FBTM. No, ya lo vamos a arreglar, ya, por ahora quiero tomar agua, pero no quiero sacar el agua de ahí. No, oiga, ya, vamos a ver qué dice el computador. La tercera noticia, me ha llegado mucho WhatsApp. Presidente Piñera, a ver, pónmelo. No, sí, es lo mismo. Es ya lo mismo. Está en la moneda. Sí, pero no hay cambio todavía. ¿A qué hora crees tú que va a ser el cambio en la tarde, no? Sí, me fui. ¿Qué? En la. Todo puede ser. Oye, qué bueno. Así suena. A ver, escuchemos cómo sonamos. Aquí me mandaron algo. No, en algunas partes suena bien, pero la página, tirando un comentario, tú eres un hombre inteligente. ¿Quién es? No, es que una persona que se llama así con grosero no te tiro comentario nada. No. Bueno, perdón. ¿Por qué dijeron queremos usar este medio, cada vez más gente y todo, aunque lo esté escuchando usted grabado y no esté ahora en vivo, para ayudar. Hay unas vacas en el cerro. ¿Vacas en el cerro? Camino a Farellones, que se están muriendo. Ay, porque no hay pasto donde están. Cualquier persona que tenga fardos y que podamos llevarlos a la curva 6 de Farellones por ahí, para que unas vaquitas coman lo que se llama forraje, que me gusta la palabra forraje. Forraje. Eso es el fardo, sí, de pasto, forraje, ¿no? Usted que, chava, comida de animales. Usted que era para el campo. Entonces, lo que puedan, si me escriben a nico@nicolaslarraín.com diciendo, Nicolás, yo tengo forraje, pero no tengo camioneta. Hay una persona leyendo un libro atrás de nosotros. No podemos mover ni la mesa, porque si muevo la mesa, muevo la mochila. ¿Qué decía ahí? No sé qué decía. Lo voy a ir viendo acá. Vamos a poner YouTube para ver lunes. No sé. Vámonos a transmitir desde el computador de nuevo. Vámonos para mover el celular y leer, porque ahí no alcanzo a leer. ¿Cómo? Lunes 28, segunda parte en vivo, a ver. No, aquí leemos la gente que está comentando. Estamos regio, ya. Sí, acá. Ya, léete ahí. Léete. Pero está tan feo el plano, ¿no? No, está fantástico. No, está fantástico, Nicolás. Déjalo. Tiene que estar más. Está bien, está bien. No, está bien. Está bien. Ya, yo lo voy a leer lo que. Ya, ándale. Aquí. Se escucha abajo, claro, que estamos hablando después. Ya. Un gusto, encantado. ¿Quiere salir al aire? Ella, ¿sabes que estamos haciendo la radio ahora por internet? ¿A qué te dedicas tú? Yo sé quién es ella. Ah, qué bueno. ¿Y cómo está la pega? Ahora recién volvemos a la universidad. Está ya. Soy académica. Ánimo. Ya. Sí, estamos todos así. Ya, excelente. Pero verlo ustedes también es la... Qué bueno. ¿Sabías que hacía radio con la señora Sonia? Pero por favor, yo la escuché a Radio Tiempo. La apoya. Ahora volvimos por internet para que nos busquen, liberen a Nicolás. Adiós. Un gusto, encantado. Mire. Que te vaya bien. Qué amable la gente buscando auditores aquí. Me va a tomar el agua que sostenía el celular. Deja el celular tranquilo ya, si lo voy a dejar tranquilo, pero... Déjalo, ahí. Estaba bien. Ya, no estaba bien. Estaba bien, no. Está bien. ¿Qué componer? Está bien. McLuhan dice que lo importante es la forma, no el fondo. Bueno. Ya. Juan Abarca, deja tu celular tranquilo desde México. Un gallo que se llama Capo. Mándale saludo a México. Ay, me encanta. Tengo nietos mexicanos. Son mexicanos, tengo claro. Tengo tres nietos mexicanos. Sí. Son lo más lindo del mundo. Sí. Condorito, nada de cero compromiso social, cada uno ayuda desde donde estoy. Llevo hablando muchos días y todo, pero tu tono es exigente, es como de conflicto. Por favor, baja un poco y cambia tu nombre, porque no me gusta decir Garabato. Capo, es de México, pero vive en Temuco, el Capo. Oye, decídete, o el celular o el computador, parece cabro chico. Estamos con el celular ahora y se escucha espacio porque, para no molestar a la persona que le da al lado. Sí, está fantástico, dice Belisarte Wilde. Ya por Ritalin, Juana Barca.
están retomando nuevamente esto y habrán fallas, pero serán mejorables. Y lo mejor es la capacidad de reinventarse. Nicolás, un abrazo. Luis Castillo, te sigo donde estés. Mire qué amable. Claudio San Martín, se escucha bajo, sí. En Mega están diciendo que van más de 100 personas han perdido visión por balines. Balines será con balines serán con... Con B larga. Sí, balines con B larga, porque sí. Ahí están con B corta. Está con B corta. Falta un controlador de radio. Yo conozco uno divertido, Bernardo Vázquez. Y Pablo, ¿a qué hora empieza el programa, Cristiano Rego? Tírate un comentario bueno. Tú eres un hombre. Bueno, trataba de tirar comentarios buenos. Está normal ahora. Este es el camino, vamos viendo. Fui a TuneIn y aparecen como podcast antiguo. Eso ya lo había leído. La tía Cocha. Ya. ¿Dónde estás, Nicolás? Muy distinguida. Estamos aquí en el Oporto. Me hacen falta los comentarios suyos de... ya leímos eso. Consejo de MAPREV. No olviden bloqueador. A MAPREV es seguridad, previsión de riesgo. Ya. No está el clima por hacer chacota. No, ya. Condorito. No, hay que tomar las cosas nunca, con amor. Nunca voy a dejar de hacer chacota. Porque no, sabes que si nos vamos a estar todos amargando con lo que estamos... Te pido que te anda a otros canales, está bien, te respeto si no te gusta, pero viejo, yo estoy buscando dónde levantarme el ánimo. Desde San Luis, Missouri, siempre los sigo. ¿Qué lata? ¿Sigue en el Conquistador? Sí, sí, este. Sí. Le voy a escribir a este gallo que me está escribiendo ahora. Ya. ¿Qué acaba de hacer? Hernán Radio, ¿qué es lo que es eso? Un gallo de la radio. ¿Qué? Hernán, seguimos en el Conquistador y ahora estoy en vivo en Facebook, en YouTube. Con Liberen a Nicolás, búscalo por ahí, Liberen a Nicolás, hashtag, y nos vas a pillar. Así que eso. ¿Qué quiere decir, querido 108? 10B, es el curso. Ese mail es personal. Vamos al mail que ha llegado, Carolina. Ofrecerte una entrevista, maravilloso, y dependiendo del lugar para coordinarse también, pues yo puedo el miércoles esta semana y dependiendo. Perfecto, ahí te aviso la respuesta. En el diario Soy Chile, policía habría identificado autor de atentado a la estación San Joaquín. Ejecutivo afina cambio de gabinete. Una persona resultó lesionada con un ladrillo en apedreo a micros en Avenida Rasuris con Valparaíso. Imagínate, Jorge Sharp y los incidentes en Valparaíso, lo que hizo el gobierno fue encender la mecha. Joven que denunció agresión sexual en comisaría. El jefe me amenazaba con desconectar las cámaras para matarme. ¡Uy, qué brutalidad las noticias! Son Google Alert, Late Show, Innovación. Tomás Mochati, vi el comentario de Tomás Mochati. A ver. Muy interesante. No, cómo Piñera se hunde en el fango. ¿Dónde? No, es un video, tiene que verlo. No, pero ¿y no lo puedes poner ahí? No, vamos a ponernos a ver a Mochati nosotros. Ahora vamos a la portada de las últimas noticias. Dice, ¿cuándo vuelven las clases en la región metropolitana comuna por comuna? Valentina Toro gana medalla de oro mundial de karate. ¡Ay, qué bueno! Y Argentina tiene nuevo presidente, Fernández derrota a Macri. Qué duro ser director de un diario y titular, ¿ah? ¿Eh? O sea, si a nosotros nos hacen bullying porque estar en la chacota, imagínate en un diario que tiene que estar. Fernando Leiva me está mandando algo, a ver. Recuerdo que te den, pide que te den me gusta. Me gusta. A la transmisión. ¿Por qué? Que comente, no hace comente. Que comente y me gusta. Sirve para el algoritmo, no me gusta. ¿Qué es lo que no me dice? Oye, dile que comenten y dile que digan que les gusta la cosa, no me gusta. ¿Que les gusta qué? Que comenten. Sí. En YouTube y que pongan deditos para arriba, porque todo eso mejora el algoritmo y va llegando a más gente, pero no me gusta forzar a la gente, déjenme decirles de gallo. Sí, efectivamente, pero ahora estamos en internet. Si tú buscas Liberen a Nicolás en Facebook o en YouTube, estamos transmitiendo en vivo, estaba todos los días de 8 a 10. Hola Nicolás, te encontré. Ahora me gusta que no hay gente, se puede hablar más fuerte. Y ahí volvemos al programa sin necesidad de micrófono porque se fue la persona que estaba leyendo. Claro. ¿Qué está? ¿En qué está? Mamá, ¿qué está pensando? ¿Está mirando su auto? ¿Le están abriendo su auto? No. Estamos grabando un robo. No. En forma. No, vamos. Yo estoy escuchando lo que tú estás hablando, Nico. Sí. ¿Le puedo pedir un favor gigante para seguir leyendo? Sí. Un vaso de agua que le pida a doña Elena. Ya.
¿Y usted quiere otro café? ¿Tiene frío, mamá? La mamá se empezó a enfriar y se fue quedando callada. Instagram. Willy Turri respondió a tu video en vivo. Regresamos a la UP, dice Víctor G. Saludos desde... Uy, tan fuerte. No, voy a leerlos acá porque no... Van muy rápido. Voy aquí abajo, a ver. Pero Lun es chacota todo el rato. Nunca informa de manera responsable. Es un asco diario en vez de hablar... No, no insultemos tanto. No es así, he visto de todo. Saludos de un chileno viviendo en Puerto Rico. Vamos, Chile, que ahora los sacamos a todos. El presidente Piñera le pusieron nuevo Mesías. Lleva más de 2 millones de arrepentidos. ¿Qué pasó? A Piñera le dicen el nuevo Mesías. ¿Quién? Tiene 2 millones de arrepentidos. No. Los que votaron por él, que votan en contra de él. No. Pasa mucha gente aquí en... Yo apoyo a Piñera. Carlos Antunes. Ha tratado de hacerlo bien, se equivocó en algunas cosas, pero las va a remediar. Así que... Voy a cambiar la cámara para enfocar a la señora Sonia. De esos bandidos que no saben nada y que... Yo por Piñera. No se da vuelta la cámara como en el otro, ¿ah? ¿Eh? Ya, oye, ahí está. Nico, ya te mandé la encuesta a Cadem, aunque no le creo mucho. ¡Ay, Cadem! Nadie quiere a Piñera, mamá. ¿Por qué? No, 14% nunca. Yo no quiero. Ya, pero mamá. Sí, sé, con pero, eso me basta. Sí, pero aquí somos unos comunicadores, tenemos una responsabilidad, estamos no, frente bueno, a la gente. Pero espérate, nadie lo quiere. No, 14%, mamá, comente. Sí, comente. 14%, oh, señora. Lo hecho lo más impactante que hay. ¿Qué quieres que te diga? Yo no me imaginé que podía bajar de 50 y tanto a 14%. Escucha, Cristian Love me pega aquí súper duro. Sabes que te sigo. El fin de semana tuvimos que desvincular a 60 personas y este 30 otros más. Eso no lo vieron venir cuando hicieron mierda al país. ¡Qué brutalidad! ¿Cómo no entiendo? ¿Por qué no me lo explicas? Es una empresa logística, mamá, y tuvo que echar a 60 personas. Porque el tiro se ve una contracción, todo ve la kinesióloga. Claro, lógico. Eso, no sé si lo vieron venir o no lo vieron venir, pero parece a propósito. No, eso no, eso es el resultado de todas estas protestas. Sí, claro. Qué bueno la gente que ve YouTube y ve la oferta. ¿Ah? Sí. El desayuno, ¿qué dice ahí? Menú de la casa. Desayuno u 11, 3.300 pesos. Uy, qué barato. El piraña logró el milagro, que lo odia la izquierda y la derecha. Di ¿el algo. Piraña? Logró que lo odie la derecha y la izquierda. Te sigo hace años, te perdiste, pero te encontré nuevamente. Gracias por ver la actualidad y comentarla como no una persona normal. A nadie. José Astorga. Pero oye, eso de que odiar a alguien. Bueno, pero mamá. Hay gente que odia. Bueno, pero no yo lo. Nunca he odiado. Pero cada a ser nadie. Humano es distinto, no lo descalifique, tiene que entender. Qué son difícil. Raros, pues. ¿Cuánta gente hace un programa de radio con su mamá? Yo son quisiera raros, saber. Claro, pues, porque no puede ser. Ya, hagamos una prueba técnica. ¿Qué? Todos los que están viendo. ¿Qué? Publicidad está con él. Pongan el dedito para arriba, a ver si funciona. Hay 24 deditos para arriba. Y todos ahora pongan dedito para arriba, a ver si automáticamente suben de 24 dedos para arriba. Pongamos así, por peluciar nomás. No los quiero forzar a nada. Mira, Versailles puso un dedo para arriba. Yo voté por Piñera, pero siento que su gabinete es inoperante. La tía Sonia odia a los comunistas. Usted odia a los comunistas. No, no los odio, no me los dan odio. Pena. Le doy que... Piñera logró que se uniera. Está tan atrasado este comentario. Ahí, Constanza Olate puso un dedito. Sí. Mira, subieron a 38. Gracias, chiquillo. Gracias, gracias. Oye. Natalia Sáez, Andrés Cáceres, Paola Vera, todos poniendo dedito para arriba. Qué simpático. Oiga, qué divertido esto que se puede. Oye. Funcionan. Víctor, nadie quiere el caos ni el fin del capitalismo, dice Jaco Pastorius. No diría nadie, hay gente que lo quiere. Cristian Lof, dedo para arriba. René Pavés, José Soto Rodríguez, Carlos Villanueva, ¿qué? Pía de la Fuente. ¿Qué pasa con eso? Están todos poniendo dedos para arriba. ¿Qué quiere decir? No sé, quería ver si subía ahí. Estoy cachando. Ya. Claudia Lizana, Nico Seif, Pablo Tapia, Mauro Nova, Leonel Ramos, Daniel Pessoa, Benjamín, José Soto y Pablo. No lo invité hoy día, bueno, quiero a Pablo, hay que cuidarlo. Sí. Mañana no viene usted, porque tengo unos invitados. Claro. Bueno, ya, ¿y dónde? Tenemos que adivinar dónde vamos a hacer el programa, pero tenemos que hacer el programa en puro. ¿Mamá tiene frío? ¿Quiere otro café? No. ¿Se está quedando callada? No se vaya a poner helada. Oye, se Diego, congeló Daniel la Retamal, mamá. Cristian Reyes, Daniel Retamal, Nico, te va a dar un paro. Jaja, Francisco López, estamos con esa empresa, vamos a nombrar a los ganadores del título al año. Paolo Guerrero, pero el dedo para arriba debe ser en los me gusta, no en el chat.
pero déjalo, no, tranquilo. Ya está bien, si ya subió a 48, creo que es feliz. Listo, tranquilo, chiquillos, tranquilo. Oye, tenemos que, si usted quiere que le haga el programa desde su empresa, me allá vamos. Y vamos a estar allá. La señora Sonia va a volver el miércoles. Mañana la voy a dejar descansar porque no la quiero gastar. Buena, Nico, un gran abrazo. Se cortó. No. Mire, mire un padre paseando a su hijo ahí. Ah. Está. Mire qué bonito. Viene para acá, viene para acá. No, pasó no, de largo. Es un padre, está con audífono paseando a su guagua. Vemos una serie tan buena con la cara en sueca. Se llama Bonus Familien, que es sueca, y una familia reensamblada. Igual a nosotros. Uno con sus niños, se casaron, tuvieron el suyo, muy simpática. Los administradores del sistema lo reventaron. Se nota que afuera no hay nadie, ahora se escucha full claro. Yo no puedo hablar así cuando hay gente. Entonces, tengo que buscar lugares donde estemos tranquilos, pero las dos cosas funcionan. No, pero es que aquí no puede. Bachelet y Piñera, otros ya vendieron a Chile con el Banco Central y al Fondo Monetario Internacional. Chile aún otro país de estado, el estado deprime. Póngale like al video, gente, eso ayuda a que se masifique el video. Los administradores del sistema lo reinventaron. Se nota que afuera no hay nadie. Valen hongo esos deditos. Ya. Buena, Nico, un gran abrazo desde Concepción. Te sigo en toda tu red y te escucho también en la tarde. El día sábado, igual en Silly Conquistador. Qué bueno que dejaste. Ya. Déjala que agarre vuelo. ¿Cómo estás apurando a la señora Sonia? ¿Saturando? Apurando, como que la apuro. Ah. No, no la dejo que usted agarre vuelo. No, no me... En el video, vos. Oye, Los administradores del sistema lo reventaron. Eso ya lo leí como 7 veces. Fíjate. Piñera logró el milagro. ¿Sabes lo que estaba pensando? Una cosa horrorosa. No, dígalo, no, dígalo. No me atrevo a decir. Dígalo nomás. A ver. El gobierno militar entregó a los civiles... Un país nuevo, estupendo, ordenado, serio, trabajador. Y mira en lo que lo han convertido los diferentes presidentes que hemos tenido. ¿Oíste? ¿Oíste? Sí. ¿Tengo razón o sí, no? Sí, toda la razón. ¿Tengo razón? Toda la razón. Entregó un país ordenado, perfecto, limpio. Y los civiles lo hemos transformado en un espanto. Ya, me llegó un audio que yo lo voy a ir diciendo. Nico, ¿cómo estáis? Daniel Retamal, tienen que ponerle me gusta a la transmisión de YouTube y suscribirse para que así ganen más seguidores, po. ¿Cachai? Y así vaya aumentando la visualización después cuando te conecté en línea. Gracias, muy amable. ¿Es una viuda de Pinochet tu mamá? Digo, sí, po, sí. Antonio. Sí. Ella, había orden, yo no la entiendo, paz pero, en el país, se, hola, Nico. Tranquilidad. No sé por qué no lo veo después. Estoy viéndote. Hola, Nico. Yo sé quién trabajaba con su mamá. ¿Cómo? Norman Bates. ¡Ah, qué bueno! Me dijo, yo dije, ¿quién trabajaba con su mamá? Y Mowgli me dice, Norman Bates. ¿Quién es? Mamá, el protagonista de Psicosis, ah, no que su mamá idea. La tiene muerta, todo lo más terrorífico no, que hay. No, volvamos idea. A YouTube, que están escribiendo cosas. Ahora, ¿hay comentarios en Facebook hoy día o no? ¿Todos te están viniendo para acá? Daniel Retal, Nico, ¿cuándo va a transmitir desde el yate de Pablo? Hay que hacerlo, ¿eh? Ah, sí, de todo. Hola, Nico, saludos. Bueno, cada uno puede pensar como quiere, todo se debe... respetar. No quiero todo se debe respetar. No quiero sacar ese cable. Claro. Los militares también dejaron Chile con menos personas y desaparecía Sonia. No. Tía Sonia, su Pinocho tuvo que entregar el poder porque habían protestas a cada rato y pero a Chile no llegaba la inversión. Pero se sometió, Pinochet se sometió a la opinión pública. Ricardo Cabrera, ojalá llegue un formato. Y entregó ordenadito. ¿Alguien se ha acordado, dice Neo Checo, de la puerta giratoria de los delincuentes? Se fue el festejado. De los delincuentes, el mismo Estado que los mete presos, paga la asesoría legal, es Soledad y el Gute. Los que cobran dinero desde ese mismo Estado busquen y encuentren así continua burla de estos oportunistas. Todo por culpa de Meo, dice Marco Quirós. Ay, ay, ay. ¿Dónde están Nico, Richard Leiva? Estamos en el Oporto. ¿Cuándo vas a transmitir? Ya. Nico, del tiempo de New Radio y la Big Radio y también el Radio por acá, un abrazo para ambos, señora Sonia. Había mucho flight.
Mamá, hay una sola, menos mal. Ahí se escucha mejor el reproductor online. Grande Héctor. Mamá, ahora hay una no sé. Sola, menos mal. Claro. Ay, qué buena. Los milicos entregaron un país estupendo. ¿En qué país vivía la señora Momia? No sea ridícula, ¿cómo? Le dice César Toro. ¿Qué? Como que los milicos, ¿cómo han entregado un país militar estupendo? Militar y dice. La boca te queda donde bueno, mismo. Le dice, aquí estoy leyendo lo que dice César Toro. ¿Qué es lo que dice? Los milicos entregaron un país estupendo. Estupendo. Pues. ¿En qué país vive la señora Momia? No, no sea ridícula. En el mismo tuyo. La señora Marcha. No, no, mamá, sí, no, no. Estupendo. Hay una teoría. Ordenado. Ya, pero va. Tranquilo. En medio de las discusiones, no, que son difíciles. Yo uso argumentos. Cuando la derecha no le gustó a Allende, lo boicotearon y promovieron la violencia igual como está hoy día. Lamentablemente. Pero no como no, pero no destrozamos nada. Mamá, mamá, no. Si es una cosa que usted no... Pero usted... No discutamos, si no vamos a llegar a ningún lado. Nos quemamos edificios, nos saqueamos supermercados, no... ¿Viste un gallo que andaba con un refrigerador arriba de la cabeza? Se robó un refrigerador. ¿Qué, no, hasta... ¡Cállate, Sonia! Y pegarle al aire, qué bueno. Fernando haría eso. Que vuelva a la sección viajando con la señora Sonia. Tiene que traer su recomendación. Ente Monterrey, que vuelva a ser. Dice acá desde Australia, mamá. Daniela Batuone. Daniela, ¿estás tú en Australia? ¿Qué? Desde Sydney, perdón. ¿Qué dice? No, dice saludos desde Sydney. Ay, saludos, Nico, desde Sydney. ¿Será verdad? ¿Será? ¿O no estarán cuchufleteando? Recordamos a nuestros auspiciadores. Tabeli, que está con nosotros. Por supuesto. Y los abogados. Los abogados, Agüero y Catalán. Y tengo que saludar a otras más, pero ya me voy a acordar. Estamos en una etapa de transición. Ya tendremos la cámara con trípode fija. Estamos haciendo Liberen a Nicolás a través de redes sociales. Iniciamos la transmisión jueves y viernes por Facebook. Y hoy hemos iniciado a través de YouTube, por sugerencia de Héctor. Partimos en el computador y ahora nos fuimos al celular. Partimos más calladito, pero ahora hay un eco, está saliendo el sol, está bonito el día, tenemos el letrero promoción atrás para que el sol no nos pegue en la cara. Nico, ¿qué pasó? Viajando con Sonia. ¿Tú crees que alguien José Tomás por favor está escuchando o no? Necesito mandarle un por recado, supuesto que está escuchando. Que por favor me llame. Que me llame después. No, al aire. No, que me llame a las 10, no, porque tengo que hablar en privado con él. No, hablémoslo al aire todo. Tata, la mamá quiere que la llame a las 10, pero estamos al aire ahora. Si quieres, la llama ahora y sacamos al aire para que te está llamando. No voy a poder hablar con él lo que quiero hablar. Pero hable, da lo mismo, hay que contar todo. Tú me puedes, esos 50.000 del sueldo mío, ¿lo vas a subvencionar el Estado? No, pues mija, ¿cómo lo vas a subvencionar el Estado? Cuando el Estado dice el sueldo mínimo 50, el que está obligando a los empleadores empresario a que tú no puedes contratar a una persona por menos de esas horas por las 50 lucas. Pero siempre se pilla la triquiñuela, siempre se le va a pillar el chanchullo, estamos desconfiados. Yo entiendo la rabia, pero yo no quemaría nada. Yo no tiraría una piedra ni quebraría un vidrio. Pero lo entiendo el que está empelotado. No, yo no lo entiendo. Entiendo la rabia, no que tire la piedra. Ah, ya. Entiendo la rabia. La rabia, pero no la Nico, piedra. Nico, si dijeron que había un subsidio, tiene que haber un subsidio en alguna parte, de todas maneras. En cierta, yo creo que mira, la voz tuya se oye a 10 sí cuadras. A bueno, no importa, pero es importante que escuchen bien la gente. Fíjate que yo creo que al poner mínimo, tiene que haber empleado hasta tal mínimo. Está llegando una... Hola, ¿cómo estás? Buenas. Estamos haciendo radio, perdone. La señora entra al café. Bueno, ya, hay más comentarios. Acabaron una propaganda al café, pues. Ya. ¿Cómo se llama? Lo leí, Héctor, ya leí ¿cómo esto. ¿Cómo se llama el café? ¿Dónde estamos? Oporto. Es el hotel Oporto, la cafetería de Oporto. Carlos Antunes. Carlos Antunes, esquina de Holanda, frente a una Copec. Ya. ¿Qué? Mandato, propietario, estimado, conforme. Chuta madre. Vámonos a WhatsApp. La tercera, a ver qué. No, la tercera me aburrí. Ya. Vamos, la gente. Es verdad, llevo 2 años en Sydney. Es una lástima lo que pasa en Chile. Muy bueno el programa. Carlos Villanueva. Cada 10 segundos se pega la transmisión. Ah, qué pena. Héctor, es mejor Facebook. Carlito, mejor Facebook. ¿No? Al tiro. Cambiamos el tiro. Me salgo al tiro de esto. El mal estar genera odio, Nico, sí.
Confírmeme si nos vamos a Facebook, el pueblo. Aquí yo soy democracia. ¿El malestar o el mal estar? El malestar, está copiado. El malestar. No lo dijiste. Señora Sonia, a youtuber para mayores. Después de mucho tiempo reclamar contra los tacos el primer día que digo. Carabinero. Dile a tu mamá que vea documentales de otros países, que lea los archivos desclasificados. Está toda la información ahí. Vive en otra dimensión surrealista. Héctor, Carlos Villanueva tiene serios problemas de conexión. No, no, no. Carlos, no me insulte a Carlos Villanueva. Genial, Nico, desde Rancagua. Señora Sonia, me encanta, muy simpática. YouTube va perfecto, dice Jacu Pastorius. No, se ve muy bien y escucha perfecto. Es falso, a mí no se me pega nada. Carlito, estáis quedando fuera de Tiesto. Vais perdiendo como 7 a 1. No se pega la transmisión, sigue por acá. YouTube ve perfecto, dice Alexis Montenegro. Tía Sonia, los militares mataron a gente 73. ¿Usted cree que es mentira eso? Los militares mataron gente, mamá. Sin preguntarse. ¡Ta, ta, 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 ta! Por favor, mire. Mamá, dígalo sí o no. Sí, mataron gente. Debe haber muerto gente. Ya. No, muerto no se muere sola, le disparan. No, debe haber muerto. ¡Uy, que le cuesta a la señora! No, mamá. Debe haber muerto si era una guerra. Sí, no, pero qué guerra. No, ahí ya está igual a Piñera. Vivimos en una guerra. Acá tampoco se pega. Está Carlitos Villanueva es el único que está pegado. YouTube está perfecto. El amigo tiene mala conexión. Felipe Iglesias, anda todo bien en YouTube. Ganaste, Héctor. Una Héctor. Una que le achunte buena. ¿Qué opina la señora Sonia de la... De la doctora Cordero? ¿Qué opina usted? Bueno, encuentro que me gusta, pero encuentro que de repente se le van los... Se le van las patas al aire. Al chakra. Sí. Ya. Oiga, una diferencia con 73 mamás que ahora todo se sabe. Ahora todo hay camarita. Se ve bien porque la cuenta de internet es ese Carlito. Pague la cuenta. Jaja, señora Sonia, creo que siempre ha habido abusos. Siga en YouTube, se ve y se escucha bien. En Facebook no podré verlos en la oficina, está bloqueado. Mira qué habiloso, Héctor. Sí. Vámonos por YouTube. Ya. Nico, la señora Bachelet viene a poner orden. Ah, gracias por avisar al nuevo proveedor. Gracias por avisar. Se busca nuevo proveedor de internet. Sí. No. Ay, ay, ay. Hoy la gente cuando le da por escribir escriben como locos. Nico, que Carlito se suba al techo a arreglar la antena, ya que es el único que se le pega a Daniel Retamal. Carlito. Oye, Carlito me manda noticias todas las mañanas. Sí. ¿Estuvo bien el cumpleaños? ¿Todo bien? ¿Cantaron? Todo bien, felicidades. Excelente, chao. Gracias, ahí está la gente. Sonando muy bien por YouTube, nos dicen desde radiovinilo.cl, un saludo. Gracias, se han subido a esta transmisión de Libera Nicolás. Invitamos a la radio que estén aburridos con su programa, si quieren tener a la señora Sonia, o aquí al nuevo don Francisco. Usted sabe que don Francisco, si estuviera aquí, estaría llorando, sí, y le estaría diciendo, Sonia, hagamos una entrevista como la entrevistaría don Francisco. ¿En qué trabajas tú? Cuente cuando estaba en Cocha. Yo en turismo. ¿En turismo? ¿Y cuánta plata gana? ¿Qué se gana ahí? Mucha plata. ¿Y por qué? ¿En qué empresa trabaja? Porque tengo muy buenos clientes. ¿Y quién son tus clientes, Sonia? No los puedo nombrar porque los conoce todo el mundo. Allá. Ah, ¿y son famosos. ¿Trabaja en una empresa? Ya, ay, Nico, qué horror hablar así. Como don Francisco. ¿Trabaja en una empresa? A ver, cállate. Está sonando la alarma. Pero yo no, creo que esto no se puede. Hay que hablar fuerte ahora. Hay que hablar fuerte porque el auditor, pero si hay gente, yo no la molesto. Pasa mucha gente que... Nico, ¿supiste algo de Marilú? Después de Marilú. No, pues Marilú la perdí, weón. Ah, la Marilú. Oye, Marilú, si alguien sabe a Marilú, denle mi celular. Que me mande... Nunca he dado mi celular por acá. Aquí me la van a agarrar los hackers. Me da lo mismo, weón. Pero, weón, no me manden más videos, por favor, weón. Ya. Estoy todo el día borrando videos. Está colapsado el celular. Bueno, pero... Marilú, avísenle a Marilú. Gracias a la gente que te manda videos. Sí, gracias. Que me mande audio, Marilú. Al 99. ¿Doy el teléfono a la señora Sonia? No. ¿Por qué no? No, porque le tiene miedo al pueblo que la van a violentar. No, en estos tiempos yo tengo miedo igual. Favor, pido a todos mis compañeros. Oye, Larraín, da tu WhatsApp, lo doy, ¿qué tanto? No, pero Nicolás. Mi WhatsApp, 99. No, mi WhatsApp. No. Voy a dar mi WhatsApp, no mi teléfono. No, el teléfono del WhatsApp sí. Señora Sonia, ¿cuál le regaló Nico Fernando? Tengo 7 hijos. Ay, con Fernando me hace reír todo el día. Los 7 son regalones. Ah, Matías. Los
7. Número 1, 2, Fernando. Matías, 3, José Tomás. Nicolás, la María Paz. José... La Wisi. Pablo, Pablito y Nicolás. Oye, 99437-3390. Mándenme todos los que anotaron mi WhatsApp. Un WhatsApp cortito, cortito, diciendo: hola, estoy feliz, hola, estoy triste, hola, estoy enojado, hola, estoy amurrado. ¿Ya? Son 7 caletas, cabros, le están diciendo ahí. Ya. Cada uno se me dice acá, YouTube. Cada uno se suscribe y pone notificaciones. Llega el mensaje que estás haciendo en vivo. Eso tienes que decirlo y compartirlo. No todos saben esas cosas. No entiendo. ¿Qué? Cada uno se suscribe y pone notificaciones. Llega el mensaje que estás haciendo en vivo. Eso tienes que decirlo y compartirlo. No todos saben eso. No entendí nada, pero yo tampoco. Un gallo que lo tengo anotado como Radio 18 me mandó un audio. A ver. Vamos a ver qué dice. ¿Qué dice? No hables como Don Francisco, qué horror. Pablo no viene hoy día, estoy mirándote en la pega, ya que ahora llega Pablo. Pablo no llega. Ya la gente anotó WhatsApp, así que está escribiendo. Ya. Lunes 28, vamos, llegó mucho mensaje. ¿De qué más? Viene una señora, así que vamos a bajar el volumen de nuevo, hablar despacio. No, estar gritando. Nicolás, ¿no tenía tele, señora Sonia? ¿Por qué tiene 7 hijos? ¿Cómo? Porque no tenía tele, es un chiste. Porque los que no tienen tele tienen muchos hijos. La tía no se había jubilado. Ahí está, llegaron. Entró la señora, ¿sí? Se están saludando y... Así que puedo volver al volumen que me gusta a mí. Oy, saludos a tu mamá, Nico, y dile a tu madre que los que saquearon fueron los delincuentes, que si siguen impunes los trabajos, marchamos pacíficamente con ese. De esta no, fome, si no esta me cosa. No cabe duda que eran delincuentes. Claro. La tía Sonia no se había jubilado. Cabildo para Viña. Nico, Sonia, por favor, ¿qué? Una explicación. No sé. Guillermo Martínez le ha contado 20 veces. Yo era socio, trabajaba y tuvimos una diferencia de administración en la que yo no compartía y yo tomé la decisión de irme. ¿Es así? Declaro y nada más, como cualquier empresa, cualquier relación. ¿Qué más quieres que te diga? ¿Qué leíste? ¿La tía Sonia No sé. La tía Sonia es su hija la que escribió, trabaja en la teleserie Gemelas. Sí, sí, ella. La María Luisa. La María Luisa. Hurtado, que es hermana mía, pero hija de Juan Eduardo Hurtado, segundo marido de mi mujer, de mi mamá. Típica respuesta de mamá. Apaña. Claudia Guagui. Mire, la Claudia, ¿se acuerda de Seminarium que estaba con nosotros? Sí. Ahí está escuchando. ¿Por quién votarías como presidente ahora, Nico? ¡Ay, qué difícil! Mira, encuentro que... ¡Qué difícil! Porque, mira, claro. la oferta está rara. Sí, pues no hay oferta. La oferta. No porque hay oferta. Veo demasiado resentimiento en Howard diciendo buenas ideas, pero estaba demasiado resentido. José Antonio Kast, lo mismo, a los extremos no me parece. Y en el medio, hoy día está Lavín y no sé quién más. ¿Por quién votarías como presidente? Desde ser el regalón porque te añan todo. 99437-3390. Ginger Freire. Este mensaje es para Nico, un saludo cumpleaños para mi amigo Mauricio Campo. Saludo a Mauricio Campo, por favor. Cántale. Fernando, para que Fernando vuelva a hacer, le tengo que hacer el programa de radio al lado de su casa. Cuando lo hagamos allá, ahí lo va a hacer. Mejoró 100%, ¿ah? ¿Qué? Son 7 caletas. Le pido por todos mis compañeros Cabildo para Viña. Nico, la brecha salarial en Chile es más grande que el espacio entre tus dientes. Ay, qué espanto, ya. Hola, Nico, saluda a tu mamá. ¿Y qué es de Fernando? Ahí está, po. Grande Nico. Va a venir, Marilu, Fernando. Ojalá que aparezca, una pena. Señora Sonia, ¿cuál es el regalón? Nico La Brecha, estamos leyendo los mismos recados. Lavín, presidente. Lavín se depreció con ese de manera monumental. Nico, espérate, se me va para arriba, esto se manda solo. Nico, se extraña la dupla. Que el crecimiento económico en los últimos años. La dupla con Fernando. Sí, Nico, ¿te imaginas ser el primer medio de comunicación? Tecnología DAB. ¿Qué es lo que es tecnología DAB? Óscar Enrique García Escobar, dime DAB. DAB es el futuro. Ya, pues dame el DAB. Dime qué es lo que es. Yo me subo a todo. Yo estoy así. No me demoro. Naipe. Ahora, si ustedes están... ¿Qué quiere decir naipe? No pasa naipe. No pasa nada. Ah, no. Éxito con Liberen 2.0. Este se llama Liberen 2019, ¿eh? Sí. Y en enero, a partir de enero,
Hola, éxito con Liberen 2.0, un abrazo. Nico, a tus suscriptores de YouTube, diles que marquen la campanita para que les notifique. No los quiero molestar, pero mi plan está transmitiendo todos los días. Yo estoy congelada. Ya, le presto mi chat. A mí ya me dio calor. Sonia, a mí me dio calor. Si yo ya, yo cuando grito me da calor. Póngase esto porque no. ¿Quiero otro café? No. Mamá, ¿sabe lo que hice ayer? Transmití igual esto con el pocito a las 10:30 de la mañana en mi casa. Ya, genial. Genial, porque esto es como que es más flexible. Ahora, a mí me gusta la hora, yo soy disciplinado a las 8, hoy día a las 8 en punto y está. Bueno, maestro Nico, Casanova me manda un Facebook. Mandó un video de Igor Lichnowsky. ¿Qué es lo que vio? Son los colegios. No, que hay colegios que me llamaron a Mauricio en su pega que proteste. Ya, pero a ver, ¿por qué no hablamos una cosa más? No, es que lo que le quiere. Lichnowsky mandó un. Hablemos de otro. Cosas, ¿cierto? ¿Quién es Lichnowsky? Un futbolista mandó un video, dijo, yo no soy de ninguna religión, pero hablaba de Dios y el creador como loco. Primero, nos suscribimos a tu canal de YouTube. Segundo, pinchamos la campanita y sale que significa mensaje cuando tú estás transmitiendo. ¿Se entendió? Sí, se entiende. Pero no, me gusta la cosa orgánica, espontánea, no estar forzando a la gente a cosas así. Nico, ¿qué opinas de la demanda constitucional a Sebastián Piñera? Qué estupidez, madre. No, mamá. Pero déjeme, me están preguntando a mí, no a usted. Bueno. De corazón, toda la razón. Creo que la demanda constitucional dice. Sí, mamá, hay que cambiar la constitución. Hay que hacer una constitución que no permita tanto abuso. Entonces yo estoy de acuerdo. Pero no destrozaría por eso. Saldría a la calle, la marcha pacífica, y no permitiría el destrozo. Lo peor que puede ocurrirle a ideas distintas a las que nos dominan es que se vean acompañadas del destrozo. Pero estoy de acuerdo, creo que hay que meterse, ¿ya? ¿Por qué no dejan trabajar a los que quieren hacer este mensaje? Espera revisión. Mostrar, ocultar. Vamos a los 200 auditores. ¡Vamos a los 200 auditores! ¡Esto es como la Teletón! ¿Y dónde veo los auditores? Acá. ¡153! No, pero para eso. Pero suscríbase al canal Mostrar. Yo escucho fantástico. ¿Qué pongo Mostrar? 150 auditores. Mowgli, olvídese. Te faltó Felipe Cast. Oye. En los países, sí, Felipe Cast. Entre Felipe Cast y Lavín. No, me quedo con Lavín. Qué difícil. Qué difícil. Qué difícil. No quisiera sesgar a la gente con el voto de uno. Suscríbase al canal, mamá, dígame. Lavín es más centrado. Lavín, lo que usted sabe. Sí. Pablo, ¿cuándo? Les cuento. Que en Valparaíso están apedreando las micros. No. El artista, ¿cuándo de nuevo? ¿Qué opina? De la demás, no sé. Apedreando micros. Saluda, Menigo, Marcelo Sepúlveda. Son bandidos los que apedrean una micro. Son bandidos. No puede ser eso. La violencia, yo no estoy de acuerdo con la violencia. Te lo damos, Cristian Reyes, ¿cuándo? Pablo, Nico, el viernes fui a la marcha y estuvo muy buena, dice. Salúdame, Nico, te saludé ya. Ah, sobre la demanda. No reforma constitucional, la demanda constitucional. Ah. ¿Qué? No estoy de acuerdo. ¿Qué? No estoy de acuerdo. Sí, que demanden constitucionalmente a Piñera para sacarlo. No. Ese es un gastadero de saliva, de diputado, eso no. Grande Nico, te banco. Nico, ¿qué pasa con Pablo? No sé, absolutamente de acuerdo contigo. Te faltó Felipe Cas. Vamos a llegar a los 200. No dejen. Suscríbase al canal y llegará. Ahí tiene que darle like a los auditores, el artista cuando, ¿no? ¿Qué? A ver, vámonos para arriba si alguno no lo leí. Que le baje la calidad de resolución al video. Esto no lo he leído nada. YouTube está perfecto, que la señora Sonia. Ya, aquí. ¿Qué la me costó Sonia mucho qué? Conectar. Por fin, de vuelta, bienvenido. Se ve bien, que pague la cuenta. Eso ya. Sigan en YouTube y se ve y se escucha en Facebook, no podré verlo. Eso ya lo hemos leído. Perdón el despelote. Excelente HD, dice Oscar Enrique García. Ahí desayuno a 11 a 3.300. Bien, desayuno igual. ¿Quién va a pagar este desayuno, usted? Yo, ¿quieres que lo vaya a pagar? No, mamá, está loca, yo la invito. Sánchez, que le baje la calidad. Ya, pero ya leí eso. La señora, Nico, después la imagen. Para los jóvenes que hablan de dictadura, solo conocen los libros, es un mito. Si hay camarista, pero toda la información de donde venga siempre es manejada.
Chucha madre, ¿eh? Por Dios, pero harto escribe. Tía, ¿no? Sonia, ¿qué opina del sueldo mínimo de 300-350 mil mensuales, el aumento que sí, dijo? Sí, está bien. Deberá subir más. Claro. Hay que subirse la propuesta que hay el grupo, que son las empresas B, Juan Pablo Arena, que aparece en un video que se ha viralizado. Ellos están comprometiendo a 22 UF como sueldo mínimo en sus empresas. 700 empresas ya estaban comprometidas el sábado. 22 UF mamá son como 600 y tantas lucas, ya, que da un sueldo líquido de 500 lucas, claro, como mínimo para los trabajadores. Está bien, pues. Me parece que sí, es una buena señal, bueno, que la gente se suba. Sí, yo quisiera pagarle eso a mi gente, pero yo lo que me pasa es que no tengo gente. Soy solo, todo freelance. A esto le estoy pagando mucho más con todos los videos. El menú de la casa en la mesa 2. Entonces, el principio que sea orgánico. En este renacer tienes que publicitarte. Esto tienes que saberlo de sobra. Tenemos que ser mucho. Re buena la idea de hacer programa en la empresa. Sí, escríbame. El que quiere el programa en la empresa, me escribe. Nico@nicolalarraín.com. Ese gallo de ahí está con una bomba. ¿No? Ese tiene cara. Tiene una bomba en la gente. Tiene cara que es veloz. Ese puro prejuicio. Piñera es el cabeza, pero el Senado es el cuello. Nico, ¿a qué hora de almuerzo y dónde el manotazo? No, hoy día no voy a ver, vamos a ver. Ay, la ¿a costilla. Dónde va? Voy a darme vuelta para ver aquí. El menú de la casa 6008. Mire, voy a buscar un café. No, siempre. No me vaya a mover eso. Dígale que le sume. Ya, Nico, ¿supiste algo? Ya, estamos ahí. Vamos a leer acá, locutor. A propósito. La máquina se me apaga. Menos impuestos, menos Estado, los liberales y libertarios a gobernar. Ahí se está subiendo un señor el auto adelante, tiene pinta de Uber, lleva la bomba. ¿Por qué no traes a Diego con datos de Innova? Por supuesto, se quedó en la Big. No, Diego lo traemos. No, nadie se quedó, no se quedó aquí o allá. Digo, ¿qué pasó con Ricardo, esa niña? ¿En qué está? Pucha, no conozco en qué está específicamente, pero hablamos el otro día. Está. Mira, estoy leyendo los WhatsApp que me aparecen ahí en eso. Esto es Liberen a Nicolás por internet. Estamos en una marcha blanca. Esa es la palabra que ve. En marcha blanca probando tecnologías. Ahora estamos con el celular. Otras veces hemos estado transmitiendo con el computador. Estamos probando ahora por Facebook, por YouTube, perdón. Gracias por compartir tu mañana con tus subs. 9, Gonzalo Risita. Diego el millonario que me apoya. Lo molestaba, Diego era millonario. Mi papá es militar y mi mamá vivió la dictadura desde otra vereda. Ambos tienen razón y ambos están equilibrados. Nico, faltan tus hermanos. No pueden estar todos los días Pablo y Fernando acá. Buena la reina, aquí te mando un saludo desde Rusia. Vladimir Putin, te fuiste. Qué difícil. No se puede leer todos los recados. Estoy agotado, chiquillo. Igual uno dice, ya vamos, hagamos el programa para tener. ¿Qué pasó? Ya, cabrense, ¿para qué preguntan? ¿Qué está hablando? No, estoy hablando con la gente. ¿Qué es lo que dicen? No, que saca a la señora Sonia, por favor, de las transmisiones. ¿Y por qué? ¿En qué le molesta? No, es broma. Si no he abierto la boca. Es broma, Sonia. Si digo, no, ¿cómo crees que se nos viene el empleo y los precios a fin de año? Cristian, no, realmente creo que nadie le achunta, o sea, nadie tiene una luz. Entonces, lo único que yo he pensado hacer desde mi trabajo en los medios, en las charlas, es traspasar buen ánimo, trabajar duro, no quedarme pegado en las fallas, no promover la violencia, no promover. Mirko Macari le cagó que el teléfono, al decir que el teléfono de oro lo llamó a él. Estás transmitiendo en paralelo con Vic. No transmito en paralelo con Vic. Nico, ¿y el Cote Sandón no te gusta el guaso? El único que habla calzón quitado de las coimas también podría ser Sandón. Pero algo me pasa, ¿no? No. Me pasa algo con todo. De todos los que dijiste, el que más me tinca es Lavín, fíjate. Te queremos, Sonia, dice Pedro Carrasco. Ay, sí, Sonia. ¿Y cuál es el que encontraba que tenían que sacar? No, era broma mía, era para molestarla. No piensa. Nada, si el que me quieren sacar es a mí. ¿Qué pasó con él? No quiero hablar más. No, si yo hablo poco, pues yo no hablo mucho. De Nicolás se lo habla todo. Claro, eso. Oiga, qué bueno, el programa es de él, así que. No, yo hablo todo para tener la gente entretenida, porque no, si bajamos. Porque la señora Sonia, súper aporte, dice Cristian Luff. Ay, qué amoroso. Canta planta carnívora todos los días. Estoy agotado, dice Rico a ellos. Estoy agotado también.
Ya, vamos a ver qué ha pasado en las noticias. Vamos a ver mi WhatsApp personal. Tengo un grupo que es Misión Japón, los que fuimos a Japón, lo más interesante que es. Ya, a ver. Locutor de los Andes. Nico, a propósito de la acusación en la Cámara, están los votos, pero en el Senado se necesitan 2/3. Los votos, esa cantidad no está. La Consejo de Constitución fracasará. Mucha gente dice que es una pérdida de tiempo. Ejército, 2,4 millones de dólares no usados, no tiene justificación. Sí, Marcelo, sí lo sé. Ahí tiene que dar los likes el auditores. Ya, ahí está explicando dónde tienen que dar. Nada, pero al principio tiene que ser así, después que sea orgánica. Éxito, Nico. Que hay que comprar y pagar público para avisar que estamos transmitiendo todos los días. Vamos a ver, Estación Quilín del Metro de Santiago presenta gran aglomeración de personas. Qué bueno que la noticia sea esa. Ese me encanta. ¿Quién es ese? Hernán Larraín, hijo. Ese. Ya. Le tengo un viaje para enero. Nico, ¿cómo terminamos con la desigualdad, Paolo? No creo que terminemos nunca con la desigualdad. Podemos ayudar a mejorarla. Primero, no con privilegios tanto para una clase dominante. Yo, profesor, protesto educando y gracias por educar comunicando. Carolina Andrea Martínez Salazar, muchas gracias. En vivo, presidente de Evópolis. Analiza, porque dice, están diciendo lo mismo, si viene del palo político, los políticos dicen todo lo mismo, todo lo mismo. Oye, Gajardo, alguien vivo, me hace un momento que Gajardo le tira la foca a Chaguán y a Lagos Weber y después no dijeron nada, no dijeron, se quedaron ahí. No dijeron, Carlos Vaz, Nico, presidente. No, menos mal, Carlito, de la que me salvé, weón. ¿Te imaginas ahora estaba yo a cargo de esto? Ay, qué... Oye, a ver, vayan. No, qué espanto. Manden a cuidar los mechos. Y yo, Nicolás, ¿qué estáis? No, es que tengo que llevar el... Estoy en reunión de pastoral, güey. Tengo que llevar el pocito al colegio. Yo no era suspendido mi reunión de pastoral, qué atroz, güey. Ya. Ya. Vamos, ¿qué más está diciendo la gente? Pero yo quiero saber lo que... No, si es que... A ver, quiere... Es continuo. Vamos a escuchar qué está diciendo, a ver si suena. A ver, pero a ver qué dice. ¿Continúas viendo, amigo? Sí. Ahí. Esto no suena porque no, está con... No suena. Escúchelo usted. Escúchelo ahí, me dice de qué está hablando. ¿Hay muchos audios o a solo ver, uno? Cállate. Cállate tú. Cállate. Cállate, yo estoy hablando con la gente. Dándole la señora Sonia. Háganos ¿qué es lo que la gente quiere? ¿Qué es lo que la gente quiere? ¿Qué va a saber él lo que la gente quiere? No, no quiere nada. No quiere nada. La gente quiere nueva constitución. Y lo dice Hernán Larraín, ¿ves? Porfía la señora Sonia. Está escuchando a Hernán Larraín que está en Emol mientras yo hablo ahora y me... Nico, ¿por qué dejaste de hacer CQC? Porque se acabó CQC, porque en CQC tú dirás, hay un chiste y ahora con las redes sociales, ponte tú, hoy día hay cambio de gabinete y te llegan 1000 chistes con el cambio de gabinete. ¿Ah? Nico, Feña y Pablo. Nico, abre un grupo en Telegram. ¿Y cómo se...? Héctor, ¿podía abrir un grupo en Telegram, por favor? Héctor me ayuda en todo, güey. Hay un grupo en Telegram que se llama Libera Nicolás 2019. Ya. Después le cambiamos el nombre. La gente quiere que... Ya, no es que le gustara tanto, dígalo. Que haga su análisis de Hernán Larraín. No, no. Estoy diciendo que la gente quiere poder hablar sin violencia. Esa es la cámara, ahí. Y poder... ¡Ay, qué bueno! Pégame en la espalda. Poder hablar sin violencia y... ¡Uy, Nicolás, qué horror! Pero no me dijo que le pegara la espalda. No, que me sobara la espalda, no que me pegara en la espalda. Y bueno, y cambiar la constitución. Ya, mire, hagamos una cosa. ¿Qué? Escriban mensajes a YouTube. Sí, y porque nosotros... quedan solo 5 minutos. Ah, se acabó. Y nosotros vamos a poner... Se acabó el programa. Nosotros vamos a poner... Yo digo no o sí con lo que escriban al lado. Ya. No, si usted lea, ¿alcanza a leer o no ve nada? No, me tengo que ponerlo. ¿Van a aparecer mensajes? Ya. No se vayan. Ese no. Este, la Claudia Guawi. Sí. Toda la mañana quieren que nos quedemos después de las 10. Tengo 2 reuniones. Toda la mañana. Claudia, no puedo. Gonzalo Gómez. ¿Qué es de Gillito? Gillito está en España. Se fue allá. Cristina Parada. Se ha aburrido acá. Viendo este, ¿no? Sí. No se vayan. No se Nico, vayan. ¿Te gustaría apoyar un juego de mesa emprendimiento? Te puedo enviar un mail contándote que trata de poder instalar. Mándalo nomás. Quedaron pelados con el pulpo. Buena. Sí, oh, yo no estoy en guerra con nadie. Yo no estoy pelado con nadie. Nicolás salió elegido en el colegio. Lea Escorpión. El mejor compañero. Lea Escorpión. 8 veces. Hora fija, colegio. Transmisión diaria para seguirlos a las 8 de la mañana. Oye. Estamos acá. Quedan 3 minutos. Todas las veces que saliste Macari, elegido el mejor compañero en el colegio. Hace 40 años ya no es.
Se tomaron un whisky hasta... Sí, sí, al tiro, al tiro con el... Sonia Sagitario, por favor, nos trajo el diario. Nico, deja hablar a la tía Sonia, no la dejo, pero con respeto. Nico, el promedio fueron 130 gallos durante las dos horas, está bueno. Si usted quiere auspiciar este programa, me llama. 99-437-3390. Dice, Nicolás, te queremos transmisión mañana. Esto tiene un precio por auspiciar y otro precio por transmitir desde el lugar de los hechos. Ya. Vamos a mejorar micrófonos, tecnología. Invita a Despidámonos. Únanse al grupo Liberen a Nicolás. Se llama Liberen a Nicolás, todo junto en Telegram. Mira la Antonia, Antonia, venga para acá. Está llegando la más radical de la familia, el encuentro entre las... ¡Ay, qué lindo! Lucas, por favor. Hola. Luca, hola, venga, ¿sabes qué? Estoy haciendo programa por internet. Hola. Todo por internet. ¿Y el Luquita de dónde viene? Qué lindo. De protestar. Ya. Antonia. Yo acá leyendo sobre el silencio y la impunidad, muy importante ya. En estos tiempos. Oye, ¿de dónde viene? De la casa, no lo voy a dejar al jardín. Bueno, ¿quién es Gonzalo? Perdónenlo. La Antonia es mucho más famosa que yo, es una influencer. Defensora de las causas, activista, esa es la, comunicadora. Comunicadora, activista y comunicadora. La Antonia es muy conocida, ha liderado un movimiento anti-bullying fascinante, ha tenido una personalidad increíble. Ella, hay mucha gente que la apoya. Toda la causa, parte de la provocadora de esta marcha es la Antonia desde su tribuna. Habla más despacio, no, que el niño me está hablando. ¿Qué es lo que es? No, lo que pasa es que cuando hay gente en la cafetería, yo hablo espacio para no molestar. Pero ahora se fue la gente, entonces me puse a hablar fuerte. Ya. ¿Pero estáis terminando o están empezando? Estamos terminando. Ya, despídanse, papá, hablar con usted. El programa es Liberen a Nicolás. Dile que me arregle el metro entonces. Bueno, dale, chiquillo. Estamos a las 10. Nico, el grupo en Telegram es Liberen a Nicolás. En Telegram ahí estamos. ¿Son las 10? ¿Son las 10? Adiós, gracias. La señora Sonia y todo. Y con la Antonia terminamos así con la causa. Toma ahí, ponte la chaqueta. No, póngasela usted, no, si yo te voy a ordenar. Ya la usé. Uy, la señora, vamos. Chao, chiquillos, gracias. Cuando termine mi mandato. Que la apaga la cuestión. Voy, si es que no sé cómo se apaga. Muy bien. Ahí. ¿Cómo se apaga una transmisión de YouTube? Estoy en YouTube.